las tengan, concha de sus madres, si es así, pásenlas. Wow, ahora soy el número 1. ¡Wow! Buena, compadre, buena causa. Buenas para todos, compadres. Buenas para todos, hijos de la bastarda, men. Y si es así, pásenlas. Pero pues nada, men. Buenas, Frog, ¿cómo le fue en la junta? Sí. La próxima un poquito más cerca, que me quedaba a 250 kilómetros, jalea H. La próxima en Tlaxcala. Buenas las tengan, causas. Buenas, cabros. Corrección, el número 2. Pero eso, ¿qué era eso, conchas de sus madres? Buenas las tengan, men. La próxima juntada en Ciudad Satélite, hombre. ¡Para que no llegue nadie! ¡Hola, mío! Bueno, las tengan, causas. Bueno, las tengan, hediondos, azul. Bueno, las tengan a todos, conchas de sus madres. ¡Insípidos! Bueno, las tengan, causas. Y si es así, pásenlas. Pero pues nada. ¡Hola, causa! Pero buenas a todos, causas. Bonito fin de semana, men. Se nos va la semana trabajando. No, hombre, ya es lunes otra vez, pero... Buenas las tengan, causas. Buenas las tengan a todos, conchas de sus madres. El otro día, aprecien mucho a sus hermanas mayores. Pendejo, les ayudará con los trámites. But no hay pedo porque yo hago todos mis trámites, men. Pero qué bueno que te ayuden, compadre. Pero eso, causas. Pero eso, men. Oye, bueno, un bonito fin de semana, ¿qué están haciendo, hombre? ¿Qué verga están haciendo, causa? ¿Es el Draculos? No, es Fierro Jungla, men. Es Fierro y Jungla, compadre. Porque yo estaba como tremendo autista, men. Estaba hiperfixiándome con Jum, Fierro y Jungla, Jum, Fierro y Jungla, Jungla y Fierro, cuando mi cara. Buenas, patrón, llora por no poder conocer a Lord Fredario. En efecto, vieron que quedó de ver. Cabros, pedí préstamo de melanina, así que ya vieron lo culero que estoy. No pude ir a la quedada, me bloquearon la tarjeta y no tenía para el pasaje. Eso está bien. Pero compadre, hubiera pedido ahí en el metro. Oiga, por favor, me presta. ¿Me puede pasar el pasaje, por favor? No mames, pues yo quiero ir al evento a drogarte dinero y sale. Echa en pesitos en el bolo, compadre. Pero qué les dije, causas, que el viernes iba a ser la de un referencia a un paz. ¿Saben que Fierro y Jungla significa hola diablo? Significa fierro y causa, compadre. La próxima junta en Tenochtitlan, men, en 10 años, compadre. Bueno, son como las tenía los lecheros que fueron a verlo, men. No lo sé, compadre. No lo sé, no me las mostraron, men. Así que muy mal, men. Cuidado, jóvenes, yo voy primero, los hijos de su puta madre. Pero eso, causas. Hoy fue un fin de semana chistoso, men. Pero no llevo las instrucciones, estaban muy claras. Dije que iba a hacer una referencia a las 3, men. Estaba muy claro. No sé ustedes, men. Jungla como en el LOL, men. Pero eso, me. Ayer hubo juntada, me. Sigo con mi salero de becado, mejor dejo de competir. What the fuck, ¿estamos jugando Symphony of the Night? Sí, de hecho sí. Me sorprende que no desmembran al Frodo y Mero. Pensé que los lecheros iban a hacer algo inteligente al conocer. Me iba a meter una narcomanta, hombre. ¿Cómo dijo, hambre de fierro? Sí, estoy harto de fingir que no. Estoy harto de pedirlo sin más. No me quisieron prestar y el banco quedaba una hora. ¡Oh, no! ¡Chale! No se preocupe, compadre. En 10 años se hará, compadre. En 10 años. A su madre voy adelante hasta que necesite. El hijo de su madre. Se está viniendo el tren, arañas.
Ayer fue Bellas Artes, mañana Chiapa. Mañana Campeche, hombre. El hijo de la chica. Arroba tío barra baja Tatsu. Yo creo que no jalea a alguien. Ten cuidado, ese juego trae esa. Lo sé, men, lo sé, compadre. Si no fuera porque, si no fuera porque el Great Grafa me pasó, me pasó el mod para que no hubiera sexo, men. No puede ser el Shadow of the Dam. Si no fuera, agradezcan al Great Grafa, compadre. Me pasó el mod, men. Te metiste en Pantitlán, viejo baboso. Porque soy estúpido, no sabía que había una tercera ruta para irse de la ruta de la línea 4, compadre. No sabía que había una tercera ruta, men, porque es la sur, la norte, la que se va directa a Pantitlán. ¡Qué mamada, hombre! Algún random, a ver, chale. Yo quería ver al profe Gasito en este conche su madre. Yo quería al profe, men. Causas, me encantó todo ese panorama, compadre. Oye, Frodelash, en si eres tú es tu creación, porque si eres tú y profanamos a la mamá de Lasho, por Dios, que he hecho el hijo de su puta madre, cuando el bastardo hediondo, pues siempre ha sido creación, compadre. Al principio era jaja, yo, men, pero después ya no, men. Y eso, ahora se quedó como simplemente la creación. Es más, me voy a cambiar aquí tantito. ¿Cuál la verga? ¿Qué pasa aquí, men? Buena. Oiga, bro, si fuera de mamá, ¿usted no se dejaría contratar por una expo anime para llevarlo con mi... Pues yo supongo que sí, men. Yo supongo que ya empezó el té. Sí. Sling igual. No hay sexo, el sexo se canceló, compadre. Déjame anotar esa, compadre. Déjame anotar esa antes de que se va a estrellar el tren, araña. A huevo que la mano. ¡No! Pero no es su jefa, mamá, huevazos hediondos, ve. Hediondos azul, compadre. Acuérdense, cabros, la meta es para el último Shin Megami Doctores, compadre, para que oigan mi inglés de Open English, compadre. Segundo Leche Fest edición Metro Toreo. Ahí en Pantitlán, ven, en los paraderos, oh. Para que me pierda otra vez, compadre. Este embarazo ya va de 10 meses, ¿crees que hay algo mal? Luego se los hago por cesárea, compadre, no se preocupe. Otro más. No fui a Bellas Artes, quedo lejos sin varos, ¿sabes? En esa la verga, me. Vino un vato de Cautitlán Izcalli. ¿Cuál es tu excusa, me? Chingas, y me dieron esta mamada aguada, chingadera y onda, men. Bastardos hijos de perra. Chinga su madre, suca. Hijos de su puta madre. No se ha bañado, hijo de la bastarda. Claro que sí, compadre. Claro, claro que sí, me bañé, mano. Ay, güey. Sí, me bañé, pero no quise tirar esta, men. Así que eso, men. Así que... ¿De cuánto era el monto mínimo en Payton? En la juntada ayer te comenté que Payton no jaló el pack. Así, cabros, recuerden, ya están cobrando el Payton, men. Así que, si siguen ahí, si están en el Payton, men, ahí me pueden poner 5 dolarucos en el Steam Lab. ¡Hijo de su puta madre! ¡No estorbó! Te le hicimos que para el se cayó. En efecto, que te valga madre si no me bañé, compadre. Llegué como a las 2. Llegué como a la 1 a mi casa, compadre. Así que, ¿qué le vas? Y eso por pura pico. 22, men. Sala, verga, 22. Por favor, no le muera de la risa por 3 horas. Ya me pasó con tangarrotas. ¡No! ¡No es así! Miedo y hambre solo cuando son las 6 de la mañana, cuando me mandaba a trabajar en la oficina. Hicieron en Latinoamérica algo real, compadre. ¿Quién lo diría, compadre? ¿Quién lo diría a causa? Pero eso, men, simplemente me estuve hiperfixiando desde hace como un mes con esta chingadera. Y cuando haya oferta, men, me lo voy a coger, men. Bueno, ya no, men.
Pero eso, causa, si alguno de los Patreons, men, si alguno de los Patreons no les ha cobrado, mándenme 5 larucos por acá, porque seguramente ahí algo hizo con su tarjeta y con el Patreon, men, no sé. A los que estábamos compitiendo por los bits, olvídenlo, ya llegó el Nesta. Pero eso, compa, te dieron un guay. ¡No! Pero eso, causas. Ayer fue un día bien pinche caluroso, hombre. Pero eso, compadre. Pero eso, causas. Cuando se hace juntada en 10 años, men. Así que ahí van ahorrando. Felicidades, vos eres miembro de la Winecoin. Pues no sé, men, pero tengo una moneda. ¡Ah! Así que ¡ah! Los voy a matar, verga, así que eso. El patrón ya me cobró, no se preocupe. Está bien, men, si ya les cobró el Patreon, perfecto, men. Sigo chambeando, hombre. Estoy chambeando, compadre, así que eso. Ahorita ya no estoy aceptando a nadie nuevo, men. Solamente los que ya están en el Patreon y no les ha cobrado, men, me muestran que están de... que estuvieron antes del 30 y ahí perfecto. Un saludo al Mau y al Uriel. No los conozco, un padre, pero buenas causas, men. Qué bueno que no vino tanta gente. Si no, me hubiera muerto, mano. Buenas, don. Llegué tarde. Llegó justo a tiempo, men. Así que eso, men. Una moneda de un peso. Son como 10 pesos, son como 10 pesos, mano. Nintendo de la gigantesca NM. Dibujar porno, burro, sigue que le pagué. Pero salí a comprar con el sol ardiente y me provocó ronchas por no llevar protección lo de todos los días, compadre. Y por eso no olvidé poner ese bloqueador. Ay, güey, un hidrocefálico. Literalmente yo, men. Soy yo, men. Bueno, yo. Mi foto de ti es más alto de lo que esperaba. Yo esperaba que fuera chiqui. Yo les dije, compadre. Yo les dije, causa. El Oaxaca. Oaxacandia. Gracias por unirse, compadre. Pero eso, men. ¿Qué opina lo de la pendejada de Elon Mocos? ¿Cuál de todas, men? Siempre hace alguna pendejada idiota, bastardo, imbécil, dice puras mamadas, men. Como que cada semana dice alguna pendejada idiota, men. Ya ni siquiera tengo registro de qué chingados lo estamos alejando esta vez, men. Pero eso, el Jack, gracias por 23 mensajes, compadre. Qué grande, men. No te metas con los fans del lechero. Todos tenemos Estocolmo. ¿Quién chingados en su sano juicio le pondría dinero en la tanga a un esquizofrénico para que te grite y te mente la madre? Por cierto, un saludo al Chris Lecheros, jalea a Dachi. ¡No! Bueno, ahorita saludero, no me importa. Ahorita no estoy ardido, men. Ahorita grande el TV Jacket, men, grande. Y todavía sigue apretando bien rico, men. Como si Ceci ya me dibujó. Todavía no los dibujo, compadre. Pero de todas formas ya se acabó el plato. Porque si no, men, causa, tengo que dibujar como a 30 vatos, hombre. Debo dibujar como a 30 vatos, compadre. Así que, buenas noches, ¿de qué me perdí? Ya comenzaron a hablar del no por furro. Parece que llegué justo a tiempo, ¿no? Ni siquiera... Ah, mira, ya se fue el tren, compadre. Buena la tengan, mi. Un peso, pues yo me conseguí una de 100 pesos. Hasta venía con chocolate. ¡Qué bien, premio doble! ¡Oh, sí! Pues yo tengo una legendaria moneda. De mi... Pélame. ¡De 1000 peluchorares, men! Pero estoy cayendo con el agujero, estoy dibujando chichotas con BDSM. ¡Pero que parezca salami, compadre! ¡Que parezca chicharrón prensado, hombre! Tienes que ahorrar dinero para poder hacer algo productivo. Tienes que hacer en vivo, jugar el furro y hangar hasta el ¡Pero ya! Grande, compadre. Grande Glitz, compadre. Si por algún motivo voy a México, usted vida, pero causa. Quiero grabarme con usted como el huevón de Estoy con Cepillín. No mames, Estoy con Cepillín. Pero eso, causa. Bueno, eres cuando mi cara, cuando. Yo todos los días, men. Pero eso, men. El domingo se juntó el Frost, men. Y que no vino es porque no leyó entre líneas, compadre. Guajacas, gracias por el subcito, compadre. ¡Qué grande! ¡Qué grande, men! Ya la noté. Estamos a la mitad, compadre. Recuerden, otros 25, men. Y estamos con Shin Megaman Doctores, mano. Pero para allá no tengo dinero en la tarjeta. A la madre, nada más queda un bit. No se preocupe, compadre. Usted puede... A ver, espérame.
Déjenlo, muevo para... Listo, ahí está. Pero eso, cabros. Irrepetible hasta dentro de 10 años. Ven, vámonos. Ajá, le mandé yo a mi futura chichona. ¡Qué pesa! Ese es lo bueno, eso es lo bueno de las recompensas del Patreon. Me los dibujo como se me dé la gana, men. Bonito, pero como se me dé la gana. Recuerden que ahora es ilegal ser gay. ¡Exacto, men! Es decir, no homo cuando besemos de forma apasionada a nuestros compas mientras nos agarramos el trasero y deseamos que ese momento dure toda la vida. ¡Si se agarran la tula, la masajean, men! ¡Más les vale decir no homo! ¡O men! La cooperacha para lo del Patreon. Soy el Daxal en Patreon y en todos lados. Y la referencia por privado. Ok, dale. Ay, no. Yo falto el escalete. Así me reí. Lo que hizo Elon Mocos es limitar en cuántos tweets podemos ver por día. ¡Puta, men! Finalmente Elon Musk hizo algo bueno por los usuarios de Twitter, compadre. ¡Qué grande, mano! ¡Finalmente! Con más razón voy a dejar de usar Twitter. Por eso uso puro pinche Facebook, papá. ¡Vámonos! Estoy con la Sherin. ¡Pero ya! ¡Ya! Ya estamos bien, men. Ya estamos perfecto. ¿Cómo chingados me muevo con esto? A ver. Supongo que nada se hace con el teclado y con el ratón, ¿verdad, men? Yo mandó al Rodney Mono, que solo su cabeza es clara fantasía medieval. Yo lamentándome, viendo fantasía medieval. Cuando mi cara, no hay problema, bro, yo ya renové mi licencia para ser gay. ¡No! ¡No se puede renovar, compadre! ¡Es una sola! ¡Ya se venció el plazo, hombre! ¡Ya no se puede! Pero eso ya, la chingada. Fred, viendo que está jugando puro juego de arder, se checa el Night's Try. Es un plataformero en 3D. Eso suena bien funny, man. Los voy a matar, verga. Mercenario, ladrón, asesino, lo que sea brillante sobre la mesa. No, lo que sea que traiga el dinero a la mesa. ¿Y no usas Instagram? No, ahí lo tengo por ahí, men. ¿Cuál es? Sí. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál es? Sí. ¿Cuál es? Sí. ¿Cuál? Sí. No lo uso porque me da asco el Instagram, men. Listo, pagué mi cuota del Patreon. Repito, Daxa en todos pinches lados. Saludos desde Izcali. Si quieres, hasta para que quede más registro, me mándame el mensaje ahí en el Patreon diciendo, hola, ya pagué. Y ya con eso, para que no... Porque soy estúpido, men. Así que eso. Pero eso, causas... Sí. Si no les han cobrado el Patreon... Ahí díganlo, porfa. Picuje, güey, graspudite, compadre. Probablemente el 5 de todas maneras les voy a mandar mensaje a los Patreon diciendo, oye, ¿no te cobró por aquí? ¿No te cobró todavía, hombre? Pero eso, vámonos. ¿Es este el Darkest Dungeon para gente hardcore? No, eso es lo que he oído nada más, men. Prostituto, ¡no! Caballero con puro corazón y habido en los caminos del guerrero. Habiendo entrenado para el combate desde niño, los caballeros son excelsos en el combate a combate cuerpo a cuerpo y con diferentes armas. Pero después del 16 de julio estaremos jugando Shin Megami, doctores, recuerda mis palabras, ¿o no? Pero eso acabamos de saber. ¿Qué dice? Mago Oscuro. No tiene ninguna atadura con cosas con la mortalidad ni la ética. Lo que le da bastante agudeza en la magia de sangre. Como sea, ser devoto a la magia ha dejado su cuerpo físicamente débil. Bart Frode está en Instagram como el Frode XD, pero no se lo digas. ¡No! ¡No me sigan en Twitter, men! A quien encuentre que me siga en Twitter, me lo voy a coger, hijos de su chingada madre. Cierto, no hay traducción hasta ahora, no hay pedo, men. Puro pinche English, papá, vámonos. Venga. Outlander, endurecido en los fríos vientos del norte, el Outlander es el epítome de la supervivencia. Conoce todos los trucos para mantenerse vivo, incluso en las más imposibles situaciones. Puta, pues este cabrón suena bien, men. Este cabrón suena... Como que suena que es el mejor este compadre, men. A ver, dice que puede sobrevivir. Pues esto es Fierro y Jungla, men, así que por algo. Escoge al caballero de sexo dudoso, que es lo peor que puede pasar. No, ya veo que esto es mejor el Outlander, men. Este juego no es fantasía medieval, es un día normal para los cultos del medieval.
La edad media siempre ZZZ, excepto cuando es de mátate, men. A ver. Saludos a Clips Lecheros en Instagram. ¡No! A ver. Pues vamos con el Outlander, men. A ver. Vamos a llamarlo. Obviamente, men. ¡Listo! ¡Ya! ¡Ahora es arte! Bard, hay como tres formas de doxear al lechero, pero no le digas a nadie. Esta, compadre, suena como la mejor opción, mano. A ver. Dale, bro, escoge al fombo. Este juego contiene escenas de extrema violencia, gore, violencia sexual y uso de drogas. ¡A la verga! ¡Qué gran juego familiar, mano! Si tiene los pectorales aéreos, porque es más poderoso. Exacto, men. A ver cómo resulta este compadre. ¡Fierro y jungla! ¡Oh! El Outlander vendría a ser el forajido, como me gusta decir, el vagabundo. Vendría a ser el ex... Pues sí, no... Outlander, es que no... Vendría siendo el vengador, men. A la verga. El Pepe igual a Gotti of the Year del año. Recuerden, cabros, es la tradición. Ni siquiera no puedo ir contra ese tipo de cosas, men. Disculpen. ¿Qué hice? Escoge el juego. Un modo fácil para principiantes. Los cuidados más... tiene más piedad. Y morirse de hambre es una amenaza menor. Fue un conchesumado usar el personaje más épico solo para llamarlo el Pepe. Terror y Starvation. Los calabozos no tienen piedad. La oscuridad es real. La morirse de hambre es constante. Los enemigos son duros. Hay enemigos adicionales y escenarios para empujarte más. Hard mode. ¡Solo mode a la verga! No, pues Fear and Hunger, man, pues es desde el... Así se llama, normal, así que chingue su madre. Vámonos. Play intro, pues sí, ¿por qué no? Ve por Fear and Hunger, los demás son para gente que ya lo ha jugado. Ah, pues con razón, grande, man. Por favor, juega Fear and Hunger, los demás modos son solo cansinos. Eso pensé, men, eso pensaba. Ya desde el momento que me estaba diciendo para que te arda, men. Ahí empezó. A ver. ¡Ey! A ver. Fuiste nacido en la alma de la tormenta. ¿Cómo no va a tener miedo con esa ropa? En cualquier momento puede venir un monstruo y torcerle el pezón. Estás destinado a pelear en cualquier paso que des en la vida. Últimamente esto te hace más fuerte físicamente y te ha templado como el acero. Y tu templanza como el acero rivaliza con la de los mismos dioses. Ya dijo Fierro y Jungla, ya podemos irnos. ¡Yes! A ver. ¿Sí? Tuviste una balanceada infancia en la ciudad de Oldegard con tus padres siempre presentes. Tus padres te enseñaron el arte de la guerra desde el... Dice, tu primer paso es escoger un arma. Arco y flecha, hacha y escudo. No, pues creo que el arco y flecha... Creo que el hacha y el escudo, men. Sí, ¿no? Yo creo que el hacha y el escudo, sí. Pues al fin que soy un gabún, amén. Tienes... Sí, vámonos. What the fuck, el reino de Mickey. ¿Hasta dónde llega el fanatismo, me? Tienes un hacha y un escudo de madera. A ver. El invierno crece cada vez más frío y el verano se acorta cada vez más, lo que ha resultado en gran hambre en el norte. ¡Ya lo dijo! Falta el miedo, men. Comienza el juego y hay una referencia delante del demonio que chilla en la silla. Dice, los buenos hombres de Oldegard se han ido hacia el desconocido este en desesperación, en un intento desesperado para encontrar comida y riquezas para alimentar a su gente. ¿No tenía machete oxidado? Ojalá, men. A ver. Y dice, pues al final tuve que suspender el Patreon porque no me cobró nada y mejor lo doné por aquí. Como me quedé sin dinero en la tarjeta, no quiero regresarme a que Patreon me diga nada, mijo. Usted no se preocupe, mándeme en el Twitter, compadre. Mándeme en el Twitter, men. Y dice, has crecido en tu hombría y has abordado el barco. Después de meses de navegar, el mar parece no tener fin y el... ¿Y el qué? Y la tripulación está peleando. Está luchando. Algunos fueron débiles sobre la cubierta, mientras que algunos abrazaron el frío del oscuro mar. Mientras los débiles conocían su destino, el resto se metía en el grave pecado de devorar. ¡Ay, güey! Me los voy a comer.
Hace frío en el norte, moriremos de hambre ya con tristitas variedades de papa, pero en la mochi. ¡A comerlos! ¡Oh! ¡A la verga! Como si el viaje no fuese lo suficientemente aterrador cuando finalmente encontraste la Tierra, era algo más que mundo civilizado del que podías imaginar. Desde las lejanías del mundo encontraste el continente oscuro de Vinland. Fred te manda... ¡Ay! ¿Qué me mandaron? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? 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 ¿Qué es esto presto? ¿Qué es esto, men? ¡Oh, no! Necesitas iniciar sesión para... Ah, ok. Supongo que es porque está para... Supongo que es porque está chingadera. ¡Devórame! ¡Oh, está! ¡Ah, pero está hecho en Google Traductor! Fue realizada por el traductor de Google. ¡Ay, pues! Pues no sé, men. Dice hecho en Google Traductor, así que pues... La neta como que no me fío, men. Pero eso no afecta el mod para la censura. Probablemente sí, men. Probablemente no puede... Está mejor que lo traduzca el lechero, ni modo, men. Tendrá que soportarlo, hombre. Tendrá que... Pero Frozone para más jejes. A ver. Dice aviso, descarga, instalación, solo reproduce la carpeta, dentro de la carpeta y reemplaza la... ¿Esto servirá, men? No lo sé, pero bueno, de momento pues no puedo porque estoy ya, pues, ya está puesto el juego, así que nada, men, ni modo. A ver. Por cierto, van a mostrar noticias de Persona 3 Reload hoy. Hoy sale Persona 3, men. A ver, de Vinland. El continente nunca ha sido tocado por la civilización humana. La Tierra estaba... Estaba corrompida por antiguas deidades y dioses de los que nunca habías oído. Las cosas que has... que has visto te han dejado una marca tan profunda que nunca va a poder ser borrada. Algunos de tus camaradas han perdido la cabeza mientras otros intentaron... Intentaron ir más al norte a un lugar más macabro. Tomar los recuerdos de Vinland. No tocar nada... Pues tomarlos, chingue su madre, tradúceme esta, gojo. Esto es la única fantasía medieval que vale la pena, men, la que todo está de la verga, men, que... Ay, es que soy un elfo, men, y es que soy un elfo y problemas políticos. Los poderes políticos me importa una reverenda chingada. Deme que todo el mundo está hecho como la chingada. Eso es lo que realmente es bonito, men, que todo esté de la verga. Eso realmente... ¿Dónde está la carne, men? En los problemas políticos me importa una chingada, men. ¿Quién da la mejor cabeza? A ver. ¿Qué cayó? ¡Yes! Tienes una una Soulstone. Un artefacto antiguo fue traído desde el continente oscuro. Sabías que era un error, pero la elección está en tus manos. Lo que no saben es que el Fierro y Jungla es un adelanto para ver qué tan culero va a ser el inglés de Frost para el Shinigami Doctores. ¡Así es, compadre! A ver. ¿Sabías que algo malo iba a pasar tarde o temprano? El mal presentimiento pronto se reveló a sí mismo mientras un tiempo después de que regresabas durante tus muchas cacerías, regresaste a tu villa solo para presenciar el peor de los destinos. Y solo para presenciar el peor de tus miedos de venir a la vida. Un ejército mercenario ha atacado a tu villa. Ah, pues ya nos morimos. A ver. Presenciaste tu villa arder, tu familia ser asesinada y los artefactos ser robados. Aquellos que sobrevivieron, el ataque, escribieron el ejército como... su ejército y su capitán como... Que era el famoso capitán de la... De la fabu... De... ¡Ah! ¡Jajar! Del mítico ejército mercenario de caballeros del Midnight Sun. Fantasía medieval empujada. Soy un elfo medio ángel, medio demónico de nobles. Fantasía medieval chía. A ver, güey, si matas al bebé, te comes al cachorro. Como exacto, men. Inmediatamente tomas todas tus cosas y te vas tras él. El hombre que ha presenciado el hierro. Ha sido templado en el frío norte y en el oscuro continente de Vinland. Agarrar equipamiento, agarrar comida, agarrar objetos de curación. No, pues...
Pues agarrar comida. Sí. Tienes carne seca y pan. Pan mohoso. Y 3 zanahorias. Opción oculta para el final verdadero comerse a. Mejor comida, yo supongo, men. A ver. Has aprendido que el hombre. Que es el hombre que ha. El hombre se ha sido llevado al calabozo del reino de Rondon. En el notorio calabozo de Firanjo. ¡Yes! ¡Ya lo dijo! Eso comí en mi época de estudiar. ¡Ya se acabó el streamen! ¡Chinga su madre! ¡Lo llevó al Firanjo! ¡Me chinga su madre! ¡Bye! ¡Ay! ¡Remangala! ¡Excepto que no! Agarra comida y cuando el pan se ponga dos luces de arma. ¡Ay, es! La de. Yo la llamo la del mexicano, men. Vámonos, ya estoy en el Fear and Hunger, men, perfecto. Ya estoy en el Fierro y Hambre, men. ¿Vas a guardar tus personajes? Sí, ¿por qué no? En el 5, en el 20, porque si no me da miedo, men, ahí está. Ok, a ver. ¡Ey! ¿Tú quién eres? A ver. Un caballo muerto está ahí. ¿Pegarle? Cuando tengas chance, bro, checa esto en un minuto, men. Ahorita, compadre, porque ahorita estamos en esto. A ver, investiga. Basado en el estado de descomposición, el caballo ha estado muerto por aproximadamente una semana. ¿Y le puedo pegar? ¡Se murió el caballo retozando! ¡Apenas me doy cuenta de que esta es una! ¡What! ¡Los perros! ¡What! ¿Qué? ¡A la verga! ¿What? ¿Qué? Oye, no tengo que entrar rápido, ¡va a la verga! Mi carro es caballo, no aguantó hasta Oaxaca. ¡No! No, pues ya me van a matar por. A ver, skills. Huir. Provoca que el enemigo te ataque. Huir de. AMLO, pártese. Me lo voy a coger, ¿verdad? ¿What? ¡Oh, ya valió madres, hombre! ¡No, ya va! Se murió mi amigo Bronco. Se fue a ver ahí. ¡Sí es cierto que esta chingadera se supone que no atacas individualmente! ¡Oh, no! ¡Ay, pues! ¿Correr? Ya valió. Sí. Correr. El grupo trata de escapar. ¡Cállate! ¡Ah, bueno, pues qué! ¡Ey, el Pepe! ¡Ay, ya se murió! ¡A ver! A ver, atacarlo, supongo. A ver, ¿qué será mejor? ¿Las patas traseras o las delanteras? Pues la cabeza, supongo, men. A ver, digo que hay que comernos a la Anatolia. A ver, que igual lleva muerto desde el cookie con pe. Pues a la cabeza, a ver. ¡Ah, bueno! ¡Ay, ah! ¡What! ¿Qué me ¡Me rascaba! ¡Me dio estados enterados! ¿Qué pasa? Atacar a las patas, supongo. Ok, le partí al menos las piernas, men. ¡Ya me voy a morir! ¡No, pues ya vale! ¿Esto para qué es? Oye, Fro, no soy experto en el lore lechero, pero ¿qué no a vos le cagaban los RPGs? Exacto, men. Pero esto no es un RPG, eso es un juego común, men. Suena más como el Shinami Tensei de que lo odio, men. Bienvenido al jueguito. ¡No! ¿Cabeza? ¿Ahora qué? ¿What? ¿Qué? 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 ¿Como en el fan? ¡Ahora hay más! ¡César! ¡Cabrón, chala! ¡Cabrón! ¡Pero ya la había dañado! ¡Ay, ya se murió! ¿Me puedo ir? ¿Ya me puedo ir, min?
Vámonos, a ver. Huir. Tratas de escapar. ¡No! Hasta aquí llegó. ¡Ah, bueno! ¡Bueno! La cual dijo: soy el Fierro y Jungla XD. ¡Usted que salió! Es más, no puedes subir de nivel, solo te puedes fiar de lo que aprendas, a la verga. No, pues lo oigas tu boche. ¿Quién lo diría? Encontramos el primer perro de videojuegos, men. Que odio, que no puedo matar, men. Esto realmente dice mucho de nuestra sociedad, mano. Bueno, lo intentamos. A ver. Bueno, ¿qué aprendimos de esta run? Aprendimos que tengo que correr en chinga donde sea. No debo ir con el caballo a que me diga un chiste gracioso, men. Esta chinga. Yo pensé que por el texto, men, si esperara que yo acabara. Se acabó el juego, ¿y ahora qué hacemos? Ven, déjame mover esta chingadera, men, porque creo que aquí me estorbo un poquito. Venme. Ya nos fireamos y nos jungereamos, compadre. Ya ganamos, mano. A ver, pero entonces. Bueno, aprendimos algo, men, que la chinga. La caja de texto no se espera a nadie, men. Vámonos. Continuar. Otra vez, volvamos a intentarlo, men. Tengo que ir para acá. Vámonos. Pendejo, no dura. Ahora, ¿para dónde? Te metes en la oscuridad. Sientes que tu sanidad desciende por cada paso que das. Una poco natural hambre empieza a drenar tu fuerza. ¡Puta madre! ¿Cuánto llevo? 2. O sea que esto va del 2 al 100. ¡Ah, bueno, me! ¡Ah, bueno! ¿Para acá? Puede que sea solo tu imaginación, pero puedes oír un leve sonido del otro lado de la puerta. ¿Escuchar? A ver. ¡Sanidad como el Don Starbo! Hoy es una leve respiración de dentro. Puede que... A ver. Hola, buenas. Bueno, pues abrirme, a ver. ¡Ay, carajo, puta! ¡Puta! ¡La concha de su madre! ¡Las cajas y barriles te dan cos! ¿Qué es esa cosa? Espera. Esa madre es lo que yo creo que es, men. A ver, espere. Brazo izquierdo, men. Pues sí, matar el brazo izquierdo, supongo, men. A ver. Matar el. Pues esa cosa es lo que creo que es. ¡Bien! Le quité el brazo. El aguijón está puls. ¡Oh, sí! ¡Oh, no, sí! ¡Causa! ¡Shrek! ¡Le voy a cortar la tula, hombre! ¡El hijo de su puta madre! ¡No! El monstruo se aproxima. ¡Ay, güey! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? El guardia ataca con ira. ¡A la verga! ¡Esto hay que cortar la pinche! ¡Casi todas las monedas son Isaque! ¡Te papió rico el hijo de su puta madre! Oh, le voy a cortar la pierna, men. Vámonos. ¡Bien, al menos! ¡Vete a la verga! ¡Solo enfermo y mi flota es pelear! ¡Inspector de Tulas, men! ¡A ver la sobia, compa! ¡El brazo! ¡No me pegues, por favor! ¡Bien! Espera que esa madre que le cuelga es exactamente lo que creíamos que era, compadre. La otra pierna. Bien. ¡No, no, no! ¡No!
derrotas, la concha de su madre. El hijo de la chingada me dio un taca. Estando en el piso, tullido siendo un vegetal, ve. Digo, diría que te dio un vergazo, pero salió redundante. Excelente tú, la causa. Dijeron algo de las cajas, mira, a ver. Buscas en las cajas por algo útil. Encuentras madera. Algo útil, encuentras 5 Tinder boxes. Voy porque si no, los perros me van a agarrarme. A ver, vámonos, venga. Te echo con RPG Maker, está bueno y con mecánicas interesantes. Pero por eso lo agarré, men. A ver, te mataron de una tacleada. A ver, ey, ¿qué es esto? No, esto nada más son huesos, nada más es un ya lo de la... pues dejarlo, men, porque ya vi que este cabrón está por acá. Menos le cortaste la azula. O habrá algo de aquel lado, porque tiene que... Hay un libro en el... Hay un libro en la mesa. Alguien ha escrito un pasaje aquí. Esta pesadilla me ha dejado marca. Estoy regresionando algo mucho menos que uno que el hombre que alguna vez fui. Si no tenía brazos ni piernas, a la verga. No, ni siquiera un pijazo, mientras se lo arranqué. A ver. Toda la moral y la ética que ya no tiene valor aquí. Las cosas que he hecho para sobrevivir. ¡Finalmente lo declaro lechero con cheso madre al capuchino, men! ¡Ya nació, hombre! ¡A la verga, el fantasma, hombre! ¡Sal a verga, King Pur! ¡Siempre salen esos, pero no sé de dónde vienen, men! Pero eso ya la narrogué. Grande, grande el capuchino, men. Se le cayó el muerto, sí, men. No hay lugar para... No hay lugar para consideraciones... No hay lugar para debiluchos... No hay lugar para gente como yo en el sol ya. Soy parte de este calabozo ahora. A la verga. Si te pegó un pijazo, te hace instakill. ¿En serio? Legítimamente puede pasar, concha de su madre. Parte de esta pesadilla sin fin es solamente... Es solamente un pequeño engranaje en esta gran maquinaria que es Fear and Hunger. ¡Oh! Le faltó el putazo que se está ahogando el bebé. Sí, es cierto, men. ¡Ah! En cierta manera encuentro reconfortante que tengo un lugar definido en este horrible mundo. Pero estoy escribiendo esto como una señal de advertencia para cualquiera que se atreva a dar un paso en esta oscuridad. Vete si es posible. Encuentras un pequeño folleto debajo de ese libro. Tomas el libro del miedo contigo. ¿A esto qué más de qué es? Libro del miedo. A ver, ¿qué es esto? Un libro escrito sobre diferentes fobias. ¡Oh! ¡Jen Barco! ¿Quiénes son ustedes? El libro de los miedos y fobias. Necrofobia, miedo a los muertos y cadáveres. Fasmofobia, miedo a los fantasmas y figuras fantasmagóricas. Resume el libro, Pepe, si estás viendo esto, ¡pete! Rabdofobia, miedo a la magia. O a poderes más allá de este mundo. Erotofobia, miedo al sec. Ya viví, gracias por ese subsito, me. Los lecheros ser como, me. Todos dicen sexo, sexo, hasta que de repente están con una fémina y dicen, ¡a la verga, me! Miedo al sexo, me. Aquí no hay un sexito nomás, aquí no hay nada, hombre. Necrofilia, amor por el color negro, lo vi en un TikTok. Zoofobia, miedo a animales y bestias, teratofobia. A la verga. Qué miedos que vende el machape, buena las tengan, causa, buena hermano, buena conche sus madres, men. Miedo a animales y bestias, teratofobia, miedo a monstruos y malformaciones. Panofobia, miedo al pan. ¡Perera todo! Bueno, haciendo las voces graciosas, quiero un consejo para que en la primera planta no te haga como cuando agarra un cholo. Mejor te dejo en tu viajecito de dolor. Pues primero queremos ver cómo está todo. Ya después encontraremos cómo da las cosas.
A ver. Bu. ¡Ah! Ese soy yo, men. A ver, vámonos. Armadura. Un simple escudo. Y es mejor que nada, men. Hizo una Inafune referencia, men. Mátenlo. Loki Coin. ¿Qué es esto? Loki Coin. Dice panofobia todo lo anterior. Loki Coin puede ser usada en situaciones arriesgadas. Mantén shift mientras eliges cara o cruz en... ¡Oh! ¡Oh! Panofobia, miedo a la panocha. Dice zanahoria, carne seca, la... ¡Oh! Un palo de metal con trapos amarrados a su alrededor para prolongar su... Para prolongar su llama. Disminuye los efectos de la oscuridad cuando es usado. ¡Oh, que puedo agarrar una de estas! ¡Vámonos! A ver. Enciendes la antorcha. ¡Oh, bien! ¡Perfecto! Pero una antorcha por la chucha. ¡Ya lo hice! ¡Oh, la verga! ¡No! ¡Suéltame! 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 ¡Ya sabes su punto, eh! A huevo le tengo... No, creo que tengo que matarle primero. Tengo primero que dar una chinga aquí en el brazo, men. Estoy seguro de que si algo hace en el brazo ese que tiene el arma, men, algo malo pasa. Vamos. ¡Bien! ¡Le creció el huevo! Ya vieron, men, cuando le punza la poronga, compadre. Es como... ¡Se lo verga! ¡Ah! A ver. ¡Ya! Le arranqué la pija, perfecto. El monstruo se aproxima. Le voy a tocar la... ¡Ay, güey! ¡Shift! Por favor. Heads. ¡Ah, para marcar! ¡Para marcar! ¡Esa madre ya paga pasaje! A ver, le voy a pegar en la pierna, me supongo. Echa la cabeza, ¿pero cuál? Y la fallé, me lleva a la verga, men. A ver. ¡Ya! Al fin. ¿Le puedo pegar en la cabeza, a ver? O entrar en una verga y no en sentido figurado. ¿Gané? ¡Sí! ¡Yes! ¡Sí! ¡Ay, a huevo, men! Perfecto. ¿Puedo hacer algo con él? ¿Podría usar una Soulstone aquí? ¿La uso? Es que es una Soulstone. Bueno, a ver. Le tienes que cortar las dos cabezas. A ver. La Soulstone ha cambiado su apariencia. La piedra irradia de una leve luz azul. ¿Esto para qué es? A ver. No, esto lo de Soulstone. A ver. Lesser Soulstone. ¡Ey! A ver. Venció el pito que estaba dejando. Dentro de la gema radia una leve luz azul. Lentamente está dando vueltas. ¡Oh! Ah, bueno. Literal, la pija es solo para distraer. ¿En serio? ¿Es solo para aparentar? Puta, qué grande. Buscas en las cajas por algo útil. Encuentras hierba roja. Buscas algo útil. Encuentras vial explosivo. Frodo, ¿cuándo llega el sexo en Fierro y Jungla? No lo sé, compadre. No sé dónde está la jungla todavía. No la hemos visto, mano. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Tratas de abrir la puerta, pero no cede. ¿Investigar? ¿Qué no odiaba los RPGs? Sí, pero este se veía funny, men, así que eso. Una desconocida fuerza mantiene la puerta cerrada. No parece haber forma de que pudieras pasar. A ver. No parece que sea nada que puedas hacer. Hay marcas en la puerta que se ven similares al texto alrededor de los santuarios del este. Lo cual, la Soulstone se usa en una mesa más adelante para aprender habilidades, pero para usar debe ser rellenada con una... ¡Ah! Entonces... ¡Oh, perfecto! ¿Puedo volver a explorar otra vez al ogromen?
No hay jungla, pero sí un montón de fierro. Pues ya vimos el fierro. ¡Fierrote, men! Podrías de... ¡Causa! Me dicen el más... Soy el más capo, pero en definitivo... En diminutivo, causa. Ya que se repequea al Fred, le gusta cualquier cosa que le raspe la... Causa, es que cualquier cosa que te deje rosado, men. Siempre, a ver. ¿Sí? ¡A la verga! Pepe ya no tiene hambre. ¡Pepe más fuerte! Abre esa puerta con una orden judicial, se le compara eso. ¡Ay, jueputa! Una pila de carne, man, se queda ahí. ¡Ay, güey, se bajó la... A ver, ¿puedo? Tengo algo para curarme, miren, una hierba roja con un olor neutral. La zanahoria perfectamente comestible. Tiras de carne secadas para prevenir que se pudran. Pan mohoso, un pan seco con moho alrededor creciendo. Te da un momentáneo alivio a tu hambruna. Vial explosivo, un vial lleno de líquido explosivo. Puede ser usado dentro de las cavernas, otras rocas y escombro. Chad, ayuda, descarga unos mods para el Dark Souls. Y como soy un simio con la PC, no sé cómo ponerlo. No te preocupes, compadre, yo tampoco. Red Herb. Ok, pues todo bien, perfecto. Vámonos. A ver. Bolillo con hierbas finas. Vámonos. ¿Qué es esto? Polvorientos libros que llenan el librero. Algunos de estos parecen podridos y mohosos. A ver. ¿Agua qué? A ver. ¿Qué? ¡Ah, que la verga! No encuentras nada de interés. ¿Y aquí? Encuentras Fellowship capítulo 2. ¿Qué es Fellowship? A ver. Fellowship. Este libro cuenta las aventuras de la legendaria... se me olvidó, el compañerismo que podía ser conocido en días como un... De la hermandad, supongo, men. Que se han conocido como nuevos dioses. A ver. The Fellowship capítulo 2. Ese juego de esponja, porque es así, suelen comer pito de burro, así que no se agarra lo que te trague. Acabamos de hacerlo, men. Ferushi es comunidad. Gracias, men. Disculpen, cabrón. Recuerden, el Open English está cabrón, men. La comunidad encontró su camino a las tumbas antiguas que lo llevaría a su confrontación con los dioses antiguos. ¡A la verga! Se volvió el amor mortal con caca por un momento. ¿Ve? Revisión de estómago. Estómago, bien, hígado. Bien, cerebro. Mondongo. La comunidad persistió a través de los numerosos peligros y pruebas que los dioses antiguos lanzaron hacia ellos. Eventualmente, los cinco de ellos alcanzaron las puertas doradas de Mahabre. Las mismas puertas a las que Almer ascendió hace 800 años. Oh, buenas, cabros, volviendo al 2008. Así es, estamos en el RPG Maker, compadre. Parece que la comunidad... logró superar todos los desafíos que los dioses le pusieron. Pero en el más crucial de los momentos, un ápice de duda fue plantada en la mente del quinto. El olvidado fue la última prueba que los dioses le tenían preparada. Su propósito en el gran esquema de las cosas fue crear duda e incertidumbre entre la comunidad. ¿Qué fue el sonido? ¡Ah, sí, puta madre! Sí, siento que esta chingadera no se espera hasta que llego a ver. Noticia última hora. Lamentamos el fallecimiento de 5 bomberos que intentaron extinguir el incendio de la cola del Frodo mientras jugaba Ultra Kill. Lamentablemente el siniestro se expandió dejando atrapados. Esos eran los dioses antiguos, men. Manteniéndose firmes ante su gran misión, la comunidad prevaleció ante todo. Lograron superar las dudas y procedieron a las puertas al Templo Dorado de Mahabre. A ver. La comunidad destrozó el legado de los viejos dioses y crearon un nuevo orden mundial. Una era donde la humanidad decidiría su propio destino. Una era de crecimiento y prosperidad. ¡No, hombre, pues qué! ¡A huevo, men! ¡Esa era el Estado de México, compadre! ¡Vamos! Venga. La comunidad se volvieron los nuevos dioses que conocemos y amamos hoy en día. ¡Oh!
¡Sal a verga! ¡Ah, bueno! A ver, buscas en los libros... Libro falso. Aquí está. Libro vacío con solamente cubiertas de madera. ¡Ah, bueno! Es una cubierta entonces, vámonos. Alguien ha escrito notas aquí. La muerte es la respuesta. Gracias por el dato, socio. Efectivamente, mire, estamos saliendo de la ciudad de puta madre. Bueno, pues otra, men. Otra. Te faltó revisar. ¿En serio? A ver, vámonos. Ah, me faltó la de allá, sí es cierto. Buenas noches, como esta familia ya están listo para la poderosísima película de Barbie. ¡Sí! La vamos a ver luego todos en familia, men. ¿Por qué no? ¡Chingue su madre! A ver. Libros polvorientos, a ver. Cabeza. Ah, bueno, cómete la morición. ¡Yes! Encuentras un... A ver, empty scroll, un lip que dice un rollo antiguo. Un rollo vacío para que alguien escribió en el que alguien... No, para que alguien escriba dentro. Desafortunadamente no tienes nada para escribir en él. Ok, todo está perfecto. A ver, venga. Listo, a ver. A ver. No tengo nada para escribir en él. Bueno. La caja. Un barril podrido. Barril podrido. Te va a servir después. ¡Esta herramienta sorpresa! ¡No se mira más tarde! ¡Oh! ¡Mickey! ¡Mickey! Está bien pinche oscuro, Mickey. Buscas por las cajas por algo útil. Encuentras un vial. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Presto, presto, presto. A ver. Un vial lleno de un líquido azul. ¿Será una poción? ¿Será para sanarme? ¿Será? ¿Sí? ¿Será? A ver, ¿cuánto tengo de hambre y de cosas, men? Tengo de hambre 10. No, pues todavía estoy bien, me perfecto. A ver. Blue Via. Tinderbox nos quiso. Usado para encender un fuego. La luz te mantiene cálido y a salvo y mantiene el miedo a raya. Vial. ¿Cuánto es un hambre peligroso? Supongo que esta cosa va del 0 al 100, men. Yo creo. Apostemos que se muere por comer lo que no le toque. ¡No! A ver. Vial. Me lo trago. ¡Pues chingue su madre! A ver. ¡Oh, sí! ¡A huevo! ¡Yes! ¡Yes! ¡Sí, perfecto! ¡Bien! Ganamos, bien, perfecto. Ganamos, bien. Muy bien, ok, tengo que experimentarlo todo. Hay una estatua que representa un nuevo dios aquí. Alguien ha escrito sálvanos aquí con sangre. ¡Oh! ¡Cum de pitufo! ¡No! Son mi... ¡Ay, qué! ¡Hijo de su puta madre! ¿Qué significa esa madre? ¿Qué significa esa madre? Supongo que me estoy desangrando, pero ¿qué significa la otra pata, men? Ni modo, tocan puta... ¡Puta madre! ¡Gangrena! ¡Lávame el huevo, Bob Esponja! ¡Concha de su madre! Te diste en la mesa con el dedo chiquito. Ves una figura en las sombras. Ay, güey, ¿qué es eso? Prisionero. Ay, güey. A ver, tómate el vial explosivo. A ver, muérase. Ahí está. Mordisco.
¿Qué acaba de hacer? ¿Qué? Habla con él. ¿What? ¿Puedo hablar con él? Échale un sni. A ver. Tratas de hablar con la alma. Con el alma en pena. ¿Cuál es tu origen? No hay por qué. No hay. ¡Soy el Undertulas X! A ver. ¿Cuál es tu origen? Yo no soy. ¿O sí soy? El prisionero dice cosas sin claridad. El prisionero parece ser un hombre muerto, parado, traído a la vida por alguna magia oscura. Dice mi compa el gol. Parece que solo hay una leve creencia de que... Parece que solo hay una leve creencia en la vida lo que mantiene a este ghoul en su... en pie. Puede que... ¡Oh, puede que le quite esta voluntad para vivir! ¡Dile que... ¡Yes! ¡Yes! Háblale como la sea Naturo, a ver. ¡Vamos, amigo! ¡Sé que no quieres vivir! ¡Sé que quieres seguir solamente descansar! ¡Sé que... ¡La Peter Post! Amigo, no lo entiendes. Yo era como... Pero así no le hace el Naruto. ¿Por qué hay tantos nuevos? Me lleva la chingada. Lo puedes matar con un debate, Juan. ¿Y cuándo fue que guardé mi puta madre hasta el principio? ¡Ah, bueno! ¡No importa! ¡Ah, bueno! Buscas por algo útil, tierra. Tiene agua. Abuela. Pan. Antorcha. Le pregunto a su amigo, pero su nombre está en... ¡Ay, concha de su madre! Vámonos. Ok. Te metes en la oscuridad. Ok, no es para la izquierda, ven, porque... ¿O sí? Parece que no le gusta el anime ese cabrón. Por lo que veo, no sabe la referencia. No supo la referencia, men. Tremendo pleb, como dicen los causas. A ver. Creo que a la izquierda sí hay algo, men. Estoy seguro de que hay algo, compadre. Estoy seguro. Eso es lo que creo que es un RPG. Pues sí, pero no, men. O sea... No, como que sí, pero no. Tocar. ¡Espera! ¿Puedo hacerlo sin que lo ma... ¿Puedo? ¡Ok! El cabrón sí viene y dice... ¿Quién toca, hombre? ¡Que me tortillas frías, hombre! Es un survival horror. Si te creo, compadre. Esto no es un RPG. Ese güey tiene 3 piernas. Ya lo sé, compadre, pero ni modo. Le tenemos que quitar aquí. Ya, perfecto. Ok, supongo que la pichula no sirve para nada, men. Simplemente pulsa. ¡Qué puta, qué rico! ¡Hombre! ¡Ya antojaron! A ver. Le quito la pierna. Creo que le tengo que quitar. Ahí va, con su mamada, ¿verdad? Ese güey tiene 2 armas. Por favor, dame bien. ¡Yes! ¡Sí! Ok. Creo, porque, a ver, ya vi que si le doy primero a la cabeza no hago realmente nada. Mira, a ver, what the fuck, el Frot jugando un RPG sin mi agama. ¡Hijo de su... ¡Ay, no, pero es que la pichula no hace nada! ¡Concha de su... ¡Casi me... ¡Picasso! ¡Ok, ya! ¡Dios mío! ¡Ahora me agarró pichulazos, hombre! ¡Y te han tenido un vergazo! ¡Se lo azotó contra la mesa, compadre! Ok, ya vi cuál es la estrategia, men. Ya entendí la estrategia, perfecto, men. Ok. ¿Me lo puedo tragar?
La Soulstone sí. ¡Vergaza, sí! Te embarazó, no me embarazó. Solo me dio un pichulazo para poner respeto, compadre. Ahorita se la como, men. Ey, ¿tú quién sos? Pareces una pequeña niña en la jaula. Está ocultando su rostro de ti. Vegeta, ese hijo es muy fuerte. ¿Qué quieres hacer? Abrir la puerta. La jaula está bloqueada. ¿Hablar con ella? A ver. ¿Hablar? Ay, da implicaciones bien cabronas esto, men. Tremendo. Causa, estaba con. Oh, ay, causa, no. A la verga, compa. Oh, no. Oh. Oh, concha. Oh, no, men. Te di un vergazo, sí, pero a la verga, mira. Ahorita que me estoy poniendo a pensar. No, conches. ¡Má! Por eso estoy. ¡No! ¡No! ¿Estás bien? No responde. A ver. ¡Hágaselo, verga! ¡No! ¿Hablar? ¿Eres un monstruo? No responde. Supongo. Por acá hay algo. El estante tiene varios objetos. Encuentras tres piezas de Tinderboxes. Y se te embarazó, bro. ¡No! Deben ser útiles para esta siempre presente oscuridad. A ver. ¿Qué es esto? Hay un mapa mostrando la distribución de las unidades del ejército en la mesa. El Rafa va, es 20 gras, ponite, compadre. Bueno, las tenga, men. A ver. Encuentras una lista de prisioneros dentro de esos documentos y papeles. Encuentras también 4 Tinderboxes. Si te pegan un vergazo, te hacen leche. ¡Ah! ¡Llegó la leche! A ver. ¡Ey! ¡Hay algo! Un duro. ¡Ah! ¿Qué dice Goku? Ese medievo se ve muy fuerte. ¡Déjame pegar contra él! Un resistente cofre. No parece estar bloqueado. Bien! A ver. Por favor, dame algo bonito. ¡No! Encuentras un cuchillo arrojable. ¡Ah, bueno! Un güey con un vergazo y una chica encadenada. Esto se puso muy genta y de golpe. ¡No! Un viejo. Una estufa vieja. Huele a carne quemada. Huele a carne quemada. ¿Podrías prenderlo con una Tinderbox? Ok, puedo cocinar algo, men. Créeme, esa ya no terminará bien. ¡No! ¡Causa! Si algo le pasa a la niña, me voy a matar, ¿ve? Tierra, parece como parecen S's. Huelen como S's. Y no precisamente S's de mono. Bro, acabo de llegar, requiero contexto sin comerla. Causa, literalmente el contexto es estarte la comiendo, man. Disculpa, tendrás que comerte. ¡Men! ¡Yo no hago las reglas, men! El enemigo usó Dix Lave Super. ¡Hay unos huevitos con jamón! ¡Ah, huevo! Le voy a hacer tostada francesa con hongos, men. ¡Con huitlacoche! ¡Chingue su madre, hombre! ¡Sullivan, dame a la ninja! Un pequeño y ligero cuchillo diseñado para lanzarse. Ah, bueno. Pues voy bien, men. Ok. Entonces, como Lisa de Painful, pero sin ser Lisa, pues doloroso ya es, men. Ya me verguearon. Literalmente. Una culera mesa de cocina con un montón de cortes y rasguños. Está bastante manchada. Encuentras una bolsa de... ¡Ey! De harina. Hay algunos gusanos saliendo de la harina. A la verga. ¿Ya buscaste este lugar? ¿En el balde? Pues nada, men, vámonos. Venga. Bueno, si algo aprendí de Mario es que los hongos te hacen grandote. What the fuck, los Una bandera del reino de Rondo está colgando de la pared. ¿Podrías romper la bandera y usarlo? ¡Ey! Rando, gracias por... ¡Buena pa'l rando, compadre! ¡Vean sus vídeos, men! ¡Vean sus vídeos! ¡Lo encuentran como Raidon! ¡Soy el Rando XD, men! ¡El Rando XD en el YouTube, men! ¡Véanlo, men! No, güey, se comió un pan con algo blanco, güey, y que pensé que era queso, güey. ¡Eran hongos, güey! ¡Es que me dio hueva calentarlo, hombre! Romperla. ¡Bien! Harina con proteína, ahora entiendo por qué estaba tan pijudo el meno. Pues con razón, me puro por alimento de campeones, men. Tiene el ejercicio acá, compadre, y aquí la proteína, mi rey. ¡No, no! Todo te quiere matar, comida culera, miente lubre. ¡Oh, es Inglaterra! ¡Ay!
¡Güey! ¡Cuando entré estaba en 5, hombre! ¡Causas! ¡Estaba en 5 cuando... Tal cual fue porque encontré la harina que me dio hambre, ¿acaso? ¿Fred? A ver. Bueno, pero me lo puedo... Se la puedo comer, men. Perfecto. ¿Cuánto me va a... ¡Pinche! ¡Pura proteína, mi rey! Esos 5 kilos de pija, men. Puta, qué rico, men. Y el cebollado... 5 kilos de pichula sudada, men. Deliciosa. Tiene hambre de ver. Te la comiste, ¿te gustó? Pues ya viste que sí, men. Estaba en 22 de hambre, yo estoy en 1, men. Penecito sudadito, compadre. Un hombre sabe lo que quiere. Buscas por las cajas por algo útil. Encuentras... ¿Qué chingado significa quill? Se me olvida siempre, compadre. ¡Ah, pluma! Una pluma de halcón. Perfecta para usar como... como escritura. Pero échale el mocito de perdido, papá. Bueno, asome unas picas así bien. Bungles. O la busco algo bien. Bungles. Lo siento, señorita... Señor Outlander, no tenemos salitas aquí. No me estás entendiendo. Oye, un pene. Lo tengo aquí. Oh, sí, un pene waffle. Me sudadito, mano. Se te música de por... Al menos una coquita light para otra. ¿Qué pasó? Como una coquita light, una coquita entera. Esto es Miranjonger, compadre. Ah, no, pues tienes razón, compadre. Estamos en un lugar horrible, men. Lo único que puede haber es seguramente coca sin azúcar, men. Tienes razón, men. Causa, ¿le entendiste? Vas al final, Hunger, que yo no soy digno, mano. Tengo que hacer como te comerías un inmenso, mórbido, sudado, corpulento y menudo pito de ogro de 3 metros, ¿o no? ¿Qué tan sudado está? Depende, ¿qué tan sudado está? No puedo olvidar que el Frod le gusta la verga. El jugador de verga es profesional. Ya hemos leído esto, ok. A ver. Ay, güey. Ay, que la verga, ya lo había leído aquí, men. Digo que lo más eficiente es cogerte a tu comida. Coges y de paso una experiencia de proteína. Pues no tengo aguijón como el ogro, compadre. Así que no me sirve para nada, ni modo. Ey, esto, a ver. Buscas en los diversos, a ver, dame algo. Estudios de Almer, a ver. Acompañado con un Blue Label de Johnny Walker. Es que... que un elixir. Ay, a ver, estudios de Olmer. Estudios de Olmer. ¿Un RPG medievo? Sí, pero el medievo que me gusta, men. ¿Cuál? El que no te lo pida. ¡Ay, qué bonito mi medievo! Puedo como matar ogros, puedo matar cosas. ¡Ay, qué bonito, men! No, el medievo es una chingadera. ¿Cómo lo reflejo poniéndote lo más culero para que entiendas, hombre? Vámonos. El catador de pingas, en efecto, men. En pequeñas dosis, compadre. Nació desde humildes orígenes, de una madre virgen, orígenes humanos, con la semilla de un falso dios. Oh, no puedo creerlo, el Frost le sabe a los TikToks. No, causa re bueno, yo todo lo que me encuentro es porque la encuentro en el Facebook, men. Si no está en el Facebook, no sé que existe, men. Cabros, tengo 57 años, recuerden eso, men. Un dios caminó entre los hombres. Olmer, reunió 12 apóstoles de su más confiable compañía. Juntos trajeron de vuelta el orden al mundo. ¿Jugarías Medieval? No lo sé, compadre. No lo sé, creo que ni siquiera lo he jugado por mí. Cuéntame, degustador de pingas, degusta los leones. Reyes y sultanes del tiempo no podrían estar ante un hombre
de innegable divinidad que haya venido a la ciudad dorada. Oh, el tipo de RPGs en la que comes en vez de matar. En su lugar capturaron a Olmer, el nuevo dios sería puesto en una... ¡Ay, güey! ¿What the fuck, man? ¿Hasta dónde llega el fanatismo? ¡Hicieron a Jesucristo real, man! Bueno, ya se está pasando paso del medievo. Pero señor guay, ¿qué tiene de malo? ¡Matamos una sol, casamos unas doncellas! ¡Ya serás un pendejo! Y sería dejado ahí para que los cuervos se dieran un festín con su carne. Acabo de llegar porque hablan de degustar porongas. Eso hablamos todos los días. Ven, que lo hayas notado hasta apenas es otra cosa. Pero Olmer fue ascendido. Con los brazos todavía bien abiertos en la cruz, se volvió el símbolo de lo que conocemos hoy en día, convirtiendo esa postura de cruz en algo mucho más grande. ¡Hala! Se le salió... ¡Ay, güey! Espérame. ¡Causa! Se le salió... ¡Ay, güey! Se le salió el shift a mi... ¡Ay, carajo! ¡Ay! Ya, listo. Perdón. Se le salió el shift a mi teclado. Perdónenme. Ahí está. Un símbolo de esperanza y dominación. A ver. Estando 3 días y noches en la ciudad de los dioses, Mahabre lo regresaría junto a los hombres. Con sus desdichados 11 apóstoles, él asesinaría a los reyes y sultanes de los tiempos, así sin más, trayendo de vuelta el orden al mundo. ¡Oh! Pero ya duplicaste tu mala suerte con el chivo y el destino solo te intentaba proteger. ¡A la verga! ¡No! Cover. Sí, buscar. Venga. ¡Puta madre! Quítate. Vete. Sácate. ¡Hijo de tu puta! ¡Picábricas, pudiste, compadre! Ver. Vete, por favor. Ya, ni modo, ya me agarró, ya, chingue su madre, men, ya, la verga. A ver. Ya me vale madre, ya no me importa, men. Oh, no, ahí viene la pija. ¡Yo! Ay, le voy a quitar una pierna y luego la poronga, men, venga. ¡Yes! Venga. No empieces, puta madre, voy a usar la moneda. Por favor, la moneda, haz algo la moneda. ¡Me lleva, chingón! Yo pido cabeza. Cabeza pediste, hombre. Pues a ver cómo está. ¿Quién da la mejor cabeza, men, el ogro o la moneda? ¡Ah! El aguijón palpita, ¿o no? Palpito. ¡Ah! A ver, por favor, no me pegues. No me pegues. ¡Ya, al fin, hombre, ya! Ay, güey, se le está metiendo a secas. ¡Ya! Y sí, y después todavía de muerto, de todas formas, quiere coito, men. Requiere sexito, requiere cópula, men. Vámonos. Bueno, lo maté. Ay, Frostbill, ay, dame 4 de cabeza con todo. No me estás entendiendo, men. Dice, encuentras una... ¡Ay, pequeña! Ok, ya puedo sacar la morra, men. Ya puedo sacar la morra, men. Hunger, pues me voy a agarrar todo el hunger todavía, men. Vas ganando, mijo. Ya me partió en la madre. Nada queda aquí. Por favor, dame algo bonito. ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Pero en el medievo! ¡Ah! ¡Qué delicioso sabe! ¡Qué! ¡Oh! Siento que algo me está cacheteando. ¡Me dio tremendo vergazo! ¡Yeah!
clase no hay nadie, chavito. Eso, eso, eso. Eso, eso, y sale plap, plap, plap. Ahorita como penecito, compadre, no se preocupen. Cuando regresa de la morrita, ahorita como penecito, no se preocupen. Ros, ¿viste que cambiaron los actores de voz de ya dijeron desde hace un buen, men? Ya lo dijeron. Ya está, si lo sale mejor, qué bueno, men. A ver. Sí, abrir. Usa pequeña llave. Venga. ¡Bien! La chica está ahí callada. Teratofo. Oh, el vecino de ¿por qué tanto aplaude? Ay, acabo de caer en cuenta de que ahora tengo que darle de comer. Me lleva la chingada, ok. Creo que hice una mala decisión ahí, men. Lo hubiera. Siquiera puede pegar. Supongo que puede pegar, men. Está bien verga celeste. Me lleva la chingada. ¡Ah! ¡Mamá! ¡El chavo me quitó mi fe de waffle! Y la próxima vez, vaya a comer poronga con su abuela. ¡Rondamón! ¿A poco su abuelita es futa? ¡Demonios! ¡Vas a tener que compartir la deliciosa pig! No te estoy nomás porque mi abuelita era guardia en el Fierro Jungla. Pero deja la bendición con la suegra, lo siento, ya la saqué, me. Ya me la cuidé el otro fin de semana, ya me digo que soy irresponsable, ¿a qué le voy a hacer? Ya pues, ya. Esperen, no. Pues ya, chingue su madre, penecito, vámonos. Puta, qué rico, men. Y bien, come. ¡Causa, men! Penecito de calidad, madre. Delicioso pene. La antorcha murió. Ok, acaba de investigar lo que es teratofobia. Básicamente es tomar a dar luz un monstruo. A la verga. Pues aquí nos dice, men. Aquí ya nos dijo en el libro Fony, men. A ver, permítame un momento. Antorcha. ¿Se me acabaron dos? ¿En serio? ¡Ay, chavito! ¡Ya sé por qué gusta el jamón! Espera, espera. Por acá. Buscas por las cajas. Pluma. ¿Para qué chingados quedó la pluma? Ven, a ver. Ok, ya vimos que no debo tocar madera porque... ¡Ay, güey, otro! O sea, la Tinderbox, ¿eh? ¿Por qué no? Vámonos, venga. Bueno, man, como dices, sí, es el medievo. Bueno, dice, está bonito. Sí, men, en efecto. El por eso odio el medievo. Porque, ¡ay, qué bonito el medievo! Ya, estas cosas como es el medievo, men. ¡Oh, no! ¡Me dieron cumen! Para la niña pueda pegar, necesito una daga. Se encuentra en un patio secreto que sale con el libro falso que encontraste la otra vez. ¡Oh! ¡Oh! Un vial lleno de un líquido color blanco. Funciona... ¡Oh, ok! ¡Es un antídoto! ¡Perfecto! ¡Vámonos! Primero que nada, me voy a sanar a mí. ¿Ya te hambreaste como universitario? Sí. Ya comimos pene. ¿Quién lo dice? Buscas por las cajas. Encuentras una trampa para osos. Buscas por las cajas. Encuentras jugo de gusano. ¡Qué rico! Cuando te vayas de parrada el otro día te enteras que comiste verga. Esta es elegir medieval. ¡Aptaste la moda! Espera, Bear Trap. Una contractura fuerte que causa baño severo. Ahorita lo usamos, me. Mi don le dicen que tiene que guardar al menos que quiera recomerse todas las... ¿Pero dónde guardo, hombre? La pregunta es ¿dónde guardo también? A ver, buscas por las cajas por algo útil. Encuentra ale. Una botella de ale. El ale dentro es está sucio. Te ayuda a mantenerte... A mantenerte esa... ¡Ah, ok! Ginger ale, perfecto. ¡Vamos! Líquido blanco. Para el veneno. Qué bendición, ¿eh? ¿Cómo se ha cometido todo? No sé, compadre. Hagan equipos de 10, men. Ahí me dicen, compadre. Llenen una jarra completa y ahí me lo dicen, ¿ok? Ok. Ay, que la verga. Puta madre. A ver. No sé, compadre, a ver, vamos a hacer que se suicide, ¿ok? Ok, a ver, venga. Yo pensé que lo de las pijas era cosa del chat. ¿Qué chingo está pasando en el juego? Estamos comiendo penecito, men. ¿Gustas? A ver, ¿cuánto hace la mona? Ah, mira, ¿cuánto hace la mona? Hablar, tratas de hablar con esta alma torturada.
no hay necesidad de matar. El prisionero no parece responder a tu... A que tú hables de ninguna forma. ¡Ah, bueno, gracias! ¡Ah, bueno, Kragnok! Ya me van a matar, men. Ya tengo la exclamación, men. Le tiró Marincar. Me dijo que podía, men. ¿Qué pedo? A ver. Tirémosle los brazos, hombre. Di que eres Patricio. Soy Patricio, men. A ver. Atacar. Bien. Atacar. No hago ni más. Ah, bueno, gracias. Bueno, de vuelta al basurero. ¿Por qué harías eso, men? ¿Por qué dirías algo en un juego? ¿Por qué harías un juego y dirías mentiras, men? ¿Por qué harías eso, men? Por última vez, no eres Naturo. Soy el Naturo, men. De veras, men. ¡Soy Sasuke! Pero vuelve a ser tu personaje en la parte de Nito. Si eliges la última opción de ir corriendo luego al calabozo, puedes conseguir una skill que te hace ir el doble de rápido cuando... ¡Ay, eso suena rico! A ver, por última vez, no eres Naturo. Soy Naturos XM, en silencio. A ver. Bueno, lo intentamos. A ver, vamos a intentarlo. A ver. Hagamos otro personaje, compadre. Hagámoslo aquí. A ver. No, este. Ahí está, men. Perfecto. La leyenda de este. Decirle que se prepare para morir y resulta que tampoco, men. Concha de su madre. A ver, volver a hacerlo, men. Venga. Sí, la chingada. Venga, el personaje me pareció sacado de Baki. Otra vez, a ver. ¡Sasuke! ¡Sasuke! ¿Cómo quedó la moto? Niño del Oxxo, ¿pa' cuándo? Probablemente si hagamos otro personaje va a ser el niño del Oxxo. Este es ganado del Pepe, comió verga. Este es... El Pepe comió verga para que Tesés pudiera devorarlo. Con este salta los diálogos, ¿en serio? A ver, vamos. Venga. ¿En serio? A ver. Venga. Ah, mira. La hacha. Dot flangras, pudite, compadre. Buenas las tengas. A ver, unos. A devorar a tus camaradas. Sí, pues ya ahí que eso es lo mejor, men. Pues puta, qué rico, men. No tocar nada e irte. Un artefacto antiguo fue traer. Sí. Huir tras él. ¡Ah, no, qué pendejo, men! A ver, espera. Oye, se... ¡Ah, no, espera! ¡Qué pendejo, compadre! No le... A ver, save your character. No. A ver, ni modo, compadre. Acabo de hacerlo mal, men. Otra vez, compadre. Otra vez, causa. Ni modo, ¿qué es el...? A ver, puta madre. Al título. ¡Ni modo, men! ¡Ni modo! ¡ETC murió, men! ¡ETC se tropezó, men! Pisó un cubito de hielo y ahora está todo lastimadito, compadre. ¡ETC Junior, men! Pero ETC Junior. Ahí está, men. Listo. ETC padre murió. Fred, este juego estará super niche hace un par de años. ¿Cómo te enteraste de él? Me encontré un vidrio, men. Y dije, es fantasía medieval que me gusta. ¿Cuál? La que todo está bien culero, men. La mejor tipo de fantasía medieval, men. La demás es pura poronga hedionda bastante estúpida, men. Que chinga su madre el cerebro. O sea, ay, es que quiero hablar de política, men. Cabros, otra vez Fierro y Jungla, men. A cazar, gal, 666, gaspuite, compadre, men. Por cierto, buena al Dot Flan, compadre. Buena causa. ¿Cuánto duró este 6? 7 minutos. ETC es padre, men. Se tropezó. Se cayó en un clavo oxidado, compadre. Así que eso, la triste historia. El Outlander que lo perdió todo, men.
La intro, sí, la chingada, vámonos. ¿Otra vez? Sí, sí, tonar intro, men. ¿De lo que más te gusta más, Lisa o este? No tiene ni siquiera un punto de comparación, men. Lisa es tal cual un RPG. RPG y hecho y derecho, men. Y no es malo, pero no me gusta. Pero casi no me gusta porque es hecho y derecho RPG, men. Aquí es como que tengo cosas por de turnos porque quiero ver cómo te ardes, nada más. Dice tomar de Vinland. Dame cabeza, por favor. ¡Ah, chinga tu madre! Bueno, algo es algo, vamos. Tengo la Soulstone, perfecto. Ir tras él. Aprendiste que el hombre. Aprendiste que así, lo mismo, vámonos. Dijeron que entonces corro más fuerte. Ok, a ver, disculpen. Salvar tu personaje. Ok, Etechech Junior, men. Voy a barrar en el 18. Ok, ahora sí, Roche. Esto no parece más rápido, men. Esto se ve igual de culero. Aceite. A ver. Red Herb. Bonzo. ¡Ay, güey! ¿What? La muerte hasta ahora de Etechech padre volvió a su planeta y el Pepe murió por sobredosis de pija. Oye. Causa. Causa. Así no estaba. Así no estaba. Causa. Causa. Dame cabeza, por favor. Oye, Frodo, al menos espérate a llegar con el grandote. Oye, causa. Oye, así no estaba esto, min. Oye, no. Fue por perder la tirada de la intro. Ahora tienes fobia a todo. ¡Achígate! A ver, ¿hasta dónde llega Etechech Junior, men? ¡Puta madre, me quitaron a la niña, men! Horribles olores vienen de la carne podrida en la mesa. Platos están llenos de gusanos. Te hace preguntarte si de verdad alguien se comería algo. Se comería esto. Después de todo, ¿por qué lo tendrían aquí si no fuera así? Tomar un poco. Tomas un poco de carne podrida contigo. Es blanda y suave. Apenas si puedes sostenerla. ¡Ay, qué asco! Uno de los gusanos corre por tu brazo. ¡Ay, güey! Etechech Junior... Etechech Junior es de como... ¡Ah! Vámonos. Antorcha, listo. No, pues loco, estaba mejor con estaba mejor con el Pepe, men. Horribles olores y la chingada. Vámonos, tomar un poco. Miedo a todo, yo creí que le tenías miedo al pan. Sí, 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 vámonos. Esto es verse del juego, por lo que veo, sí, men. Comida, ingredientes de comida variados en diferentes estados de composición. De descomposición, encuentras ale. Para obtener X del dash debes de no tomar ningún artefacto en la intro. Además hay corriendo de la... ¡Ah! ¡Ah, bueno, pues chingo a mi madre, men! Y la niña, no hay ahí. Una cruda. Ok, lo mismo, men. Encuentras harina. No hay nada aquí. Aquí nada. Y aquí nada. Vámonos, ven. Ah, bueno, chinguen a su madre, men. Perfecto. Se escuchó raro el suave y blando. Etechech Junior, men. No tiene esas manías de su papá, compadre. No tiene esas manías. No tiene esas manías de su abuelo. De su abuelo, el Pepe, men. Vean, aquí ni siquiera tengo. ¿Cómo se llama? No tengo ni siquiera los. Esa cosa para encender. Oye, está bien diferente esta madre, ¿qué pedo? Oye, está bien diferente, men. La ley del dungeon cambia en cada partida. ¡No es cierto, men! ¡Ah, bueno! ¡Ah, coño de su madre! ¡Déjame, puta madre! ¡No! Bueno, pues chingue su madre, men. Bueno, lo intentamos. A ver. Quitarle la poronga. Gracias. Se hace el próximo más. ¡Ay, ya va! ¡Chinga tu madre! ¡Por favor, men! ¡Por favor! Hay unas que se quedan igual, pero otras que cambian cada partida. ¡Puta madre! A ver. ¡Yes! Ok. Debo aprovechar la oportunidad que veas a poronga, men. ¡No voy a comer perecito! ¡Este es Junior, men! ¡No come perecito, compadre! Vámonos. Listo. Cada partida está personalizada. ¿Cuánto estamos de hambre? Estamos con 10. Perfecto, men, no hay pedo. Vámonos, soy Patricio. A ver, aquí.
Hay un mapa que muestra la distribución. Encuentras órdenes del capitán entre los documentos y papeles. ¿Cuatro Tinderboxes? Perfecto, vámonos a ver. ¿Pero qué dice aquí? Órdenes del capitán. Acerca del tema discutido anteriormente, nuestro último intercambio, no tenemos necesidad de mantener mantener rehenes. Lo que hagas con esos pobres bastardos desde... ¡Oh! Causas, estamos en... Man. ¡Oh! En este... Aquí no hay niña, men. ¡Oh! Cada una de las prongas está personalizada. ¡Oh! Si siguen con sus horribles planes, por favor, asegúrense de que no haya nadie que hable al respecto. No, que no queden testigos para hablar. Este ser es una deshonra para la familia, en efecto, men. Su papá murió de crunch, men, después de que se negara a comer pene. Sirvió en la mesa y dijo: soy vegetariano. ¡Eres una vergüenza, TC Junior! Uy. Crueldad no es... La crueldad no es... No, no es extraña en días... En tiempos de guerra. Así que estoy seguro de que cualquiera de ustedes sabe esto. Pero algunas cosas exceden el límite humano de la... el límite de lo que cualquier humano debería experimentar. No queremos que haya palabra alguna de eso. No lo tomen como un insulto, simplemente es por mi propio bien también. Espero que nunca volver. Espero nunca oír nada de ustedes otra vez. Capitán Rudimer. A ver, vamos a ver. Pinche Rudimer. Tiene objetos varios. Un vial de vidrio. Ok, aquí puedo meter cosas, ¿no? Perfecto. No hay testigos y no hay nadie vivo. Vámonos. Glass vial. Típicamente usado para alquimia. Ok, entonces puedo. Ok, entonces aquí puedo mezclar cosas. Me soy el barman. XD. ¡Oh! ¡Hola, hola, causa! ¡Hola! No puedo abrirlas, no tengo. Ok, perfecto. Llena de deliciosa coca de piña. Sirve para el hambre, hombre. Ay, pero no puedo pasar a... ¡Puta madre! ¡No puedo! ¡Ah! Entonces yo me gustan las mujeres, papá. ¿Cómo que no te gusta la verga? Mira, papá, esta es mi novia. ¡Eres una maldita vergüenza, carajo! No puedo agarrar la bandera, me lleva la chingada. A ver. Buscar la caja. Blue Hair PJ. Y sigo intacto, men. ETC Junior es la... Ay, güey. ¿Ves? Buscas en los libreros. Encuentras recetas de... Del siglo XV. A ver, encuentras... La mejor cabeza, a ver. Encuentras los... ¡Ey! Rollo de mago. A ver, a ver. ¿Qué es esto? 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 Aprende los secretos de la magia de sangre. Secretos que solamente están para los... Para que los magos aprendan con el tiempo. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo, mi? A ver si me disculpo. ¡Oh, que la chingada contigo! A ver. ¡Ay, estoy vulnerable! ¡Puta madre! What the fuck, Blood Moon referencia. A ver. Te voy a decir otra cosa, men. Detesesh, por favor. Tu gusto, tu poco gusto en la tula seguramente va a ablandar el corazón del Gulmen. ¡Quiero morir, por favor! El Gul parece bajar los brazos. ¡Yes! ¡Woo! ¡Te voy a matar, verga! ¡De acuerdo, mátame! ¡Yes! ¡Sex! Sí. Oh. No oí la campana, hombre. ¡Sin cabeza! No puse el torso, supongo. Ya. El zombie ya me morí. Dispo de Scratch. Pinche TC, causa.
Te has hecho. Trae la cola de fuera, mi compadre, men. Bueno, a ver. Seguimos entonces, compadre. ¡Me quiero morir! ¡Sí, me quiero morir! ¡De acuerdo, mátate! A ver, vamos entonces para acá, men. Sácalo aquí, lo corretea. Buscas libro falso. Ok, esto ya lo habíamos visto, men. Pues me lo voy a... Se murió la cosa, men. Mátame, no se muere, sobre mi propio suceso. Usar esta madre, perfecto, men. Se mantuvo detenido como el Undertulas, men. El fondo está censurado. Tremenda cola para que no antoje, compadre. Este Sánchez Junior llegó más lejos que nadie. Crece tan rápido. El hijo ha superado al padre. Este Sánchez, tu hijo. Tu hijo ha sobrevivido 15 minutos en la mazmorra. Congenial, ¿cuántos penes ha comido? A ninguno, señor. Ese no es mi hijo. Vamos a ver. ¿La puedo comer? Venga, men. Ese no tenía penecito, así que nada, men. Y al otro, al ogro, se lo corté, men. Así que al ogro se lo corté. Espera, pues este no me lo como todavía, men. No reacción, pero es satisfactorio. A ver. Otra antorcha, men. Vámonos. Venga. Ahí está. A ver, le metió el pito. Le metí el pito al Gulmer. A ver. Ah, sí, el último corre aún durante los diálogos. Así que tus antorchas siempre se desgastan en todo. ¡Ah, que la verga! A ver. ¡Ey! ¡A la verga! Un cadáver en descomposición cuelga por aquí. A la verga. Usa la piel. ¿What, piel? ¿Puedo usar piel? Recoge las hierbas al lado del árbol. ¿Puedo usar what? A ver. Nunca le digo que en una bien fría. No, a ver. Buscar. Encuentras. ¡Yes! Venga. Patrón, ¿qué es esta mamada? Ya buscaste sobre el... No, pues todavía no me sirve para nada, men, guarda. Pero no hay dónde guardar, men. ¿Cómo chingados guardo aquí, en primer lugar? A ver. No, pues no se puede guardar por aquí, ni modo, men. Vámonos. Para quitar piel, debes tener el cuchillo de desollar. No, pues no tengo nada, men. Tengo nada más la sierra, compadre. Siempre lee todos los libros que encuentres. Alguno te enseña cómo craftear. No. Recetas del circo. A ver. Este libro tiene varias recetas de famosos del famoso chef Anders de la Real Cocina de Rondon. ¡Ja, de Londres! Mira, pero me lo acabo de dar cuenta, men. Este es un deliciosa verga, hijo. Es que asco, prefiero la cancha. Incluso si el libro tiene descripciones de recetas de libros de cocina, parece... De... ¿Qué onda, mi Fredo? Apenas voy de camino a mi copa hacia el turno nocturno de la chamba. ¿Qué tan fierroso y furioso va el juego? Pues ya comimos pene como 3 veces, así que... ¡Vamos perfecto, hombre! ¡Cuídese en la chamba, Bako Naruto! ¡Usted puede causar! Dice, parece decir más sobre la notoria... Sobre el notorio Chef Anders, realmente. Es más un libro biográfico, ¿verdad? Grandemente exagerado. Exagerando su vida y sus triunfos y sus retos como... Como cocinero real. Parece haber una historia de amor bastante agradable sobre una con la princesa de la corte. Vaya a chupar verga, yo quiero hacer la parte de chupar. Dile una forma de cocinar tú. Carajo, finalmente algo de comida. Dentro de todo este romance y traición encuentras recetas del chef André sobre su famoso pay de carne y pay de vegetales. ¡Bien! A ver. Pay de vegetales. A ver. Scroll del Wizard. Pues debería leerlo, men. A ver, pues ¿qué me va a hacer esta madre? A ver. A menos que me prenda a fuego, no dudo que lo pase. A ver. ¿Y qué pasó? Sí me lo... ¿Y qué pasó ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Finalmente, pay de verga.
Eso le dicen carne, mira, a ver. Ah, bueno. ¡Ah, no! ¡Sí tengo! ¡Greater Blood Magic! ¡Bien! ¡Ok! ¡No me... ¡Bien! Si hubiera sido lo pendejo, me hubiera matado, hombre. Pero... A ver, ¿cuánto tengo de hambre? Tengo 5. Perfecto, men. Ahí está. Necesito una llave para la niña, men. Ok. Pay de berra para comer y pay de vegetales para metérselo en la cola. En efecto, men. Pura variedad. Causa, a ver. Hay un pozo aquí. Huele a muerte adentro. No, pues me voy, hombre. Estoy seguro de que nada más una jejiosidad, men. No me voy a tirar ahí, men. No me voy a tirar ahí, compadre. No, no. Me vale madres. Me vale madres. Tal vez después, men. Después de que haya guardado, tal vez. Tal vez. Pero ahorita no. Pero ahorita no. A ver. Buscas por los barriles por algo útil. Encuentras carne seca. ¡Bien! Buscas... ¿Qué es eso, colega? ¡Las galletas! ¡Qué gay! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver. ¿Qué es eso? Venga. Un palo. ¡Bien! Ya tengo palo, ya tengo... Ya tengo para hacer entonces una de estas. ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Salta! ¡No, no quiero! ¡Vámonos! Craftear. Tinderbox. Stick. ¡Tengo una antorcha! ¡Bien! Huevo. Me falta un huevo. Eso, me... Tratas de abrir la puerta. Ok, es lo de... Otra vez la marca chistosa, men. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, a ver, ¿seguimos? Venga. Nivel 1. Puede ser... Todavía es posible escapar del calabozo. A ver. Buscas por la caja. ¿Qué es Clothood? A ver. Clothood, ¿dónde está? Clothood. ¿Cómo perdiste tu huevo, bro? Arma. ¡Ey! Una capucha hecha de telas cosidas entre sí. No, pues me la pongo de una vez, men, al toque, mi rey. Vámonos, venga. ¡Peor es nada! ¡Yay! ¿Cuánto me subí de defensa? Ni madres, pero está bien, men. A ver. Encuentras dos. ¿Qué le vamos a dar a esa llena de desecho? ¿Por qué este clima está durando tanto? A ver. Algo me van a hacer si voy para allá, estoy seguro. Estoy segurísimo de que algo me van a hacer, men. Buscas por la caja. Encuentras 5 tiendas. Puta madre, ya se me acabó otra vez. Bueno, tengo todavía 2, me vale madres, men. A ver. Amigo, se te cayeron los huevos. Ya tienes tus huevos. Yo voy a guardar primero, hombre. No me voy a meter así a lo pendejo. Vaya a ser que me voy a morir. ¿Qué es esto? Hidrohumana. ¡Tengo hambre! ¡Tráeme comida, humano! ¿Qué comes? ¡Humanos, por supuesto! ¡Tráenos un sacrificio! Ah, bueno. Pues no hay nada, men. Supongo que algo me dan estos cabrones o algo así, men. A ver, ¿puedo hablar más contigo? Quitarle una cabeza. No, pues no quiero quitar una cabeza, seguro. ¡Qué otakus, men! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde piensas que vas, pendejo? ¡Que te valga madres! Vámonos. ¡Me vale madres! Vámonos. Aquí algo me va a salir. Aquí algo me va a salir. Aquí algo me va a salir. ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Puta madre! ¡Ay, que la verga! ¡Ay, tengo admiración, men! Ya voy a valer madres, men. Tengo que encararlo de frente, men. Si no me mata. A ver, a ver, a ver. El Stinger, porque si no me agarra pichulazos, men. Qué puta, esa cosa era legión, sí lo era, men. Me va a agarrar a pichulazos.
Ay, dales, por favor. ¡Yes! Ok. ¡Sigo vivo! ¡Yes! ¡A huevo, velas, chicos! Este es le tiene un terrible odio a las tulas, compadre. Por eso llegó a la ruina a su familia, men. Su papá no podía dejar de atragantarse en verga, men. Dale, Frontier es experto en decapitación de tulas. ¡Así es! Esa cosa del fandom de Berset. A ver, tiene que haber algún lugar donde guardar por aquí, men. Porque pues, no veo dónde guardar por aquí, sinceramente, men. A menos que sea una pendejada, estúpida, bastarda, imbécil, dice puras mamás. Ah, ya se está haciendo esto, ver. Hidrohumana, con que así dicen a los pagas grupales. Y antes de que me apaguen el micrófono, ¡que chingue a su madre Ricardo Salinas! ¡Chinga a su madre Ricardo Salinas! ¡Me ponen mis megas bien, pendejo! ¡Te estoy pagando! ¡Te estoy pagando! Ni siquiera te estoy pagando 300 megas. Me pusiste 50 varos de más. Oye, te voy a cobrar 50 varos 3 meses después. Oye, si te cobro 50 varos extra, men. No te... Oye, pero no te enojas, ¿verdad, men? Oye... Ricardo, no quiero. Se cayó de hambre el estri. Ahí está el fierro y jungla. ¿Qué es esto? Un dispositivo usado para tortura. Podrías meterte adentro, pero decides no hacerlo. Ok. Hay aquí. Este vale está lleno de sangre. Tener un... ¡un vial de sangre! Len, cuidadosamente pones sangre dentro del vial. ¿Me va a servir para algo? Yo creo, men. Si me deja la opción, supongo que sirve para algo. Un vial lleno... Sí, supongo que para algo ha de servir, men. Desde el fondo es donde trae el ser. ¡Maldito el estado de Total Play! ¡Maldito seas Total Play! ¡Maldito seas Ricardo Salinas! ¡Mamá huevazo hediondo! ¡Le estoy pagando 300 megas! ¡Y no por decisión propia! ¡Porque el mamá huevo me está subiendo 50 varos cada 6 meses! Encontraste fibra óptica defectuosa de Total Play. ¡Me muero! A ver... ¡Ay, güey! Buscas en las cajas por algo útil. Encuentras un palo. Sala verga, otra Bloodborne ref. ¡Ay, güey! ¡Sala verga! Hay un cadáver en descomposición aquí. El cuerpo parece estar en un estado. Parece haber sido en un estado de colapso. ¡Ay, güey! Vial de sangre como el Bloodborne, ¡sí! Vámonos. No, pues por lo menos ya pasé esa parte. Me da miedo irme para los cabrones que estaban ahí del culto. Hoy es. ¡Oh! ¡Ah! ¡No, espera! Telmex pagaba 386 y ahora pago 680. ¿Yo cuándo, men? ¿Yo cuándo? ¡Espera! ¡Sigue sano! ¿Verdad? Sí, claro, ya estaría muerto si no fuera... Ya me hubieran chupado el pito si no fuera así. No tengo tiempo para esto. Escucha, he estado perdido en este calabozo por lo que se siente como una eternidad. Mi sentido del tiempo se ha vuelto difuso. Puede haber sido años, o meses, o yo lo temo, incluso semanas. No puedo soportarlo más. Siento que mi lente va a colapsar en cualquier momento. ¡No puedo! No sé qué asuntos tengas aquí, pero si fuera tú, me huiría tan pronto como fuera posible. Si escapar de aquí fuera posible en primer lugar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dime, Orichan! ¡Suéltenme! Ay, güey. Tú. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene no descansa? Tras cada esquina, algo siempre me... Algo está esperando para lastimarme. ¿Vas a esconderte aquí? A ver. En caso de que no te hayas dado cuenta, ya este calabozo está lleno de cosas de horrores inimaginables de las profundidades de la oscuridad. Guarden la cava. ¡La cava es para guardar! ¿What the fuck? Batman, escúchame, Batman. Voy a ir a las oficinas, Batman, de Grupo Salinas. Batman. Iré a las oficinas de Grupo Salinas, Batman.
y me voy a llevar, Batman. Me voy a llevar los garrafones de las oficinas, Batman. Me voy a llevar los garrafones para que pierdan horas laborales. Ya se fue a mimir. Pinche gracioso. Arrancarla. No. Quiero guardar. Sadina referencia. Guardar y descansar. Dice, el calabozo se siente inseguro y horrible, pero podrías tener un leve descanso si fueras elegido para hacerlo. Guardar y descansar. ¡Ay, vete a la verga! ¡No puede ser! Exceso de miedo. Si algo malo sale... Cruz. Chingue su madre, vamos. ¡Puta madre! Vas a tener que verificar. ¡Puta madre, el torturador! ¿Qué me va a hacer el concha de su madre? Mira, a ver. Troleador cara. ¡Cállese, hijo! He sido bendecido por los dioses antiguos. Duerme bien, mi dulce belleza. ¡Doctorador, sos animal! ¡No hay fin para tu crueldad! ¿Qué tal los aplasta? ¡Silencio, cerdo! ¡Estate feliz de que encontré a alguien más interesante que tú! ¡Corre, cerdo, corre! Me van a embarazar. ¡Concha de su madre, me van a preñarme! ¡Me van a hacer un omegaverso! ¡Te vamos a inseminar! ¡Me van a hacer un pregmail, mano! ¡Total, hijo de su puta madre! ¡Y antes de que me apaguen el micrófono! ¡Que chingue a su madre, Grupo Salina! ¡Me salió un comercial del poderoso Xbox! ¡Corre, cerdo, corre! ¡Reza a los dioses porque este es tu día de suerte! ¡Causa, me van a preñar, mano! ¡Ah, para eso está el cuarto chistoso! ¡Fresa el del baño de la friki y te van a inseminar! ¡Ya es muy... ¡Causa, ya es muy tarde, no! ¡Sí, esto estará bien! ¡Me van a hacer el amor, causa! ¡Veamos, veamos! No necesitas piernas, ¿verdad? Bueno, ya no más, eso es seguro. ¡Oh! ¿No te encanta ese dolor? En este frío mundo es difícil tener sentimientos de placer, pero ¿sabes? Dolor y placer no son tan diferentes. Lo que le causa dolor a algunos le trae placer a otros. Por eso cada vez que veo un video de tu canal me salen abajo de la descripción de Total Play, jalea Mero. ¡Qué chinga su madre Total Play! Los brazos me desagradan, especialmente los tlacuchos como los tuyos. Este Sech padre, este muchacho me llena de orgullo. Lo que no tragar poronga le hace un concha de su madre, men. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡No necesitas sal! ¡No necesitas brazos! ¡Chop, chop! ¡No! Ahora te van a llamar lechero. Me recuerdas una escultura antigua ahora, con tu piel perfecta y dientes. Solo un pequeño detalle para que seas un verdadero trabajo de arte. Tradición divina del Fred cortando las piernas a un cabrón del chat. Podría ser cualquiera del chat, men. ¡Cabro, soy el Oliver Atom! ¡Vamos a remover esas sucias partes pecaminosas! ¡Justicia poética, me! ¡No mames, el Joaquín, el Jajas, el Guasón, el Social, el Risas, el Chistes, el Coringa, el Cubo! ¡Esta justicia poética, compadre! ¡Por negarse a comer, píjame!
Pero, lo siento, César Junior. Pero has despreciado demasiado la pija. Has perdido tus derechos de pija. Ahora se va a comer tu pija, ¿no, Car? Vamos a ver. ¡Chop, chop! Y no chupa el pito, pierde el pic. ¡Ah! ¡Ay, mucho mejor! ¡Ahora eres hermoso! ¡Como yo! ¡No, es que íbamos tan bien, compadre! ¡Íbamos tan bien! ¡No! ¡Causa! Este 6 Junior murió orgullosamente sin haber tragado una sola pija. ¡Los principios morales ante todo, mano! Ay. Ay, concha de su madre. A ver. Tenemos que seguir la travesía. Tenemos que seguir con el Pepe. Ahora sí, Kale, te estés perfecto. Tenemos, a ver, de nuevo, ¿cuáles eran las cosas para hacer la foniosidad que me dijeron, men? A ver, tenemos que hacer un nuevo ETSH, men. Necesitaremos un nuevo ETSH, men. A ver, vamos. Este va a ser... Pero lo estoy obligando a ETSH Junior a tragarse su propia verga, men. Este va a ser, men. No quiere seguir. ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedo? ¡Sack! BP2, Lugano Electro. ¡Listo, men! No desmantelarse bajo los errores del padre, del abuelo. Romper el ciclo, men. Romper el trauma generacional, compadre. Romper el ciclo generacional, mano. Elder. Listo. Ahí está, men. No agarres nada cuando te dice el juego y luego ve corriendo a la dungeon. Ok. No va a tomar ningún objeto y directamente a la misión. Ok. Entonces, no debo agarrar artefactos antiguos. No debo agarrar... Ok, perfecto. Vamos bien. Otra vez, Fierro y Jungla, men. In HD, men. Pero en todo caso, tomen el personaje, potancio. Eso, cabros. Rompe el ciclo, rompe el trauma generacional, men. Rompe los errores del padre, enmendar los del abuelo, compadre. Este compadre tomará pija, men. Pero no será su adicción, men. No será su adicción. Como lo que lleva la reina a su familia, compadre. Va a ser un nuevo individuo. Va a ser un grande. Vamos. Play intro, sí, venga. Venga, men. Esa música suena como el 9 del Goku, el Tenkaichi. Venga. Hacha y escudo. Bien. Ajá. Devorar a tus camaradas. Perfecto. Venga. Juego, no toques nada, potasio, roba todo. Ajá, encuentras el continente oscuro de Vinland. El continente nunca ha sido tocado por la civilización humana. Ajá, la chingada. No tocar nada y huir hacia el barco. Un artefacto antiguo fue traído por... Sí. La chingada. Ir directo tras él. ¡Ok! ¡Ya tengo el dash! ¡Perfecto! ¡Tenemos a ETSH definitivo, men! ¡Tenemos a Potaxio, men! ¡Woo! Fue que mod de censura le instalaste pasa vidrio. Pues a mí me lo pasaron por el Twitter, compadre, así que eso. ¿Listo? ¿Aprendiste que los...? Sí, vámonos. ¿Listo? Ya, perfecto. Ok. Ya lo tenemos entonces. Guardar tu personaje a Potaxio.
va a ser el número uno, men. ¡Listo! Vámonos. ¡Ay, güey! ¡Sí! ¡Corro bien puerco, compadre! 5 Tinderboxes. Nada aquí. Fragmento de... Bien, perfecto. Ya lo tengo, perfecto. ¡Woo! Venga. ¡Causa! ¡Vean cómo corro! ¡Fium, fium, 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 venga! Tengo mis Lucky Coins, tengo todo, perfecto. ¡Soy Manchester! Oye, bro, el aguacate es una bruta. Potasio. ¡El más rápido de todo! ¡De todo, Fierro Jungla! Ok, tenemos al verdadero sucesor, men. Vámonos. Buscas por las cajas. Silver... ¿What? ¿Qué es esto? Silver Coins. Normalmente usadas en el mundo exterior. Pueden tener algún valor en esta... En el calabozo. Buscas por las cajas. Encuentras una botella de ale. Ok. Encuentras hierba azul. Perfecto. La puerta parece forzarla. ¿What? ¿Qué? ¿What? La puerta es muy fuerte. En la búsqueda por evitar los pecados de su familia, Potasio desarrolló esquizofrenia. No, pero no te mandes a Macot. Pero la puerta ni se inmuta. Háblale a la puerta. Sí, sí, tengo que hacerlo. La puerta, a ver. Vamos a hablarle a la puerta, mi habilidad, hablar. Venga. Hablar. Hablar a la puerta no tiene razón. Francesco S.U.M. La máquina más veloz de Tote ITA. ¡Tote Italia! La puerta es muy fuerte para ti. Vegeta, he oído que esa puerta es muy fuerte. Déjame pelear contra ella. Warcry, a ver, Warcry. Venga, Warcry, a ver. What the fuck, la amígdala. Warcry. Provoca a la puerta. ¡Ah! La puerta es muy fuerte. Si me mata la puerta. No. Cabros, esta es una representación muy fidedigna de mí, compadre. Yo cada vez que cruzo una puerta, man. Lela. Uso Warcry, uso. ¡Guacalete! ¡Y le hizo miau! Hombre, le grita miau a una puerta, me chingue su man. Outlander le grita miau a una puerta, mano. Buscas por cajas, un vial de vidrio. Perfecto, vámonos a ver. Ay. Buscas en las cajas. Sí. Ay, güey, tengo un chingo de Tinderboxes, buena. Bueno, pues al menos tengo ya. Hay un libro. Está pues ahí. Ya lo había visto. Perfecto, vámonos. Book of Fizz, a ver qué es. No. Libro de los miedos. Eso ya lo habíamos visto, men. Buena, bro, algo se ve algo del juego. ¿Dónde vas? Estamos tal cual en el mero inicio, men. La puerta parece estar abierta, aunque aún así hoy es un leve. Oye, es un leve lloriqueo desde dentro. Vamos a ver. ¡Ah! Oye, no me... Puta, la fortuna de zombiar Potasio, compadre. Hasta el momento no le ha pasado nada. Parece una... Ok, lo mismo, la niña, men. Dejarla. Tiene que haber una... Encuentras 3 piezas de otros Tinderboxes. A la verga, men, a ver. ¿What? ¿Qué? ¿What? Causa, no solo es esquizofrénico, men. Está completamente disociado de la realidad, men. Completamente disociado del sentido de ser, men, de pertenencia a la verga. El Potasio está a punto de entrar a los magnos, men. A la verga.
Literalmente el Frot soy yo, men. Ay, arrancarla. Ay, se la verga, tiene mucha lucidez. Está bien lúcido, bien despierto, men. Un mapa, las órdenes del capitán y vete a la verga, tengo 17 Tinder boxes a la verga, hombre. ¿Más banderas? No, no hay nada. Es tan poderoso que no las físicas, en efecto, men, un gran... A ver, ahora sí, necesito encontrar... ¿Para dónde? Ah, aquí, no, el clavo. Tengo que tener cuidado con todo lo que sea madera, men, ya vi. A ver. A ver, buscas por las cajas... 4 monedas de plata. Si elegiste a distancia, puedes lanzar las flechas y evitar las batallas. ¿En serio? ¡Puta! ¡Eso suena bonito! Buscas por las cajas. Pequeña llave. ¡Ok! Lo encontré. Ok, perfecto. Buscas por las cajas. Tierra. Ok. Fore tiene buena suerte. El potasio se va del server. A ver. Ya tengo otra, men. Hola, niña. Buenas tardes. Te vengo a sacar mi escudo humano. Listo. Vámonos. La chica está en silencio. Aquí no hay nada. Qué chido el potasio, no le pasa nada. Acto seguido entre los bagro. No dudaría que pase, compadre. A ver. Mira, aquí no hay nada. Buscas por los libreros si hay algo útil. Un libro falso. ¡No! Y su potasio es como el avatar. Sus abuelos le pasan conocimiento. Le pasan por la trenza, ven. Por la pichola, vámonos. Encontraste página arrancada. A ver, ¿qué es esto? Página arrancada. La mayoría de los efectos negativos se curan con hierbas verdes que salen en zonas de pastito. ¡Oh, buena! ¡Oh! Cuervo. Crece tu cuerno. Vil como la nieve en la masacre de Skarsberg. Cuervo, ¿por qué? ¿Por qué graznas? La carne es fresca y la sangre sigue cayendo. Cuervo, ¿estás ahí? Viene para acá con nada más. Con nada que cargar. Quizá ahora entiendo por qué no hay jefes. Potasio los envió a los vagos, sí. Cuervo, detrás de. ¡Oh! ¡Detrás de ti ahora, oh cuervo, por favor! ¡No! ¡Va a salirme! ¡Oh cuervo! Si sale alguna chingadera nueva por este pinche cuervo, men. A ver, ¿qué me das? ¡Ah, bueno, chinga tu ma! Bueno, no importa, vámonos. Acá. Bien. Gracias. Bueno, chinga tu madre. Vámonos ahora sí. Ok, aquí hay madera. Ya vi dónde está entonces. ¿Dónde? Espera, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ay, con eso! ¡No! ¡Señor Calamardo! ¡Señor Calamardo! ¡Mámeme el huevo! ¡Ay, güey! Carajo. Oye, ¿qué es eso? Oye, esto es nuevo. ¿What? ¡Hay un teta! ¡Oh! ¡Hay un tetada! Bueno, ahí está tu cuervo. Es el curvo, men. No, pues voy a seguir por aquí porque seguramente ahí me van a matar, men. Me van a matar, causa. Vámonos, a ver. Rabo de miedo de los pitos, puta madre. Ven para acá. Rodearlo, puta madre. Revisa todos los lados el libro de madera para un estante que tiene un pasaje detrás. Hay un arma palaquido. ¡Buena! A ver, vámonos. No, pues ni modo, tengo que partir de la madre. ¿Puedes hablar? No puedo hacer nada. ¿Dijo curvo? Sí, curvo. Por favor, no hagas nada, conche. Le pegó en la tula, men. Nada más le hizo pulsar. Vámonos. No, pelear. Ajá. Ah, cortale la pinga, men, venga. Entre el calabozo es una representación del dumposting. Nos hundimos cada vez más, men. Así es. ¡Yes! Venga. ¿Bien? Miedo al éxito. No me vayas a hacer nada, por favor, ya. A ver. Ping. Perfecto, ya le evité, men. Ya tengo una moneda. Tengo una moneda para guardar, men. Y otra moneda para esto, men. Ya pasé por una. Perfecto. Vámonos. Bien. Hora de la circuncisión sin anestesia, men. Venga. Hora de la vasectomía, compadre. Con vasectomía me revió a la letal. Venga. Listo. Ahora sí. Ya.
Perfecto, ya, al fin. ¡Ya! ¡Bien! ¡Ah, qué! ¡Potasio está aprendiendo más, men! ¡Estoy orgulloso de Potasio, men! ¡Potasio! ¡Este es de Pepe, men! ¡Qué grande, men! Espera, ¿cuánto tengo de hambre? Pues 20... ¡A la verga! Sí, devorarlo, chingue su madre, men. Ahí está. ¿Qué skills tiene la niña? ¡Nada! Espera, ¿qué tiene la niña? Sí, cierto. ¿Cómo lo dices, men? A ver. Tiene absolutamente nada, men. ¿Skills? Nada. Le tiene miedo a los muertos. Vámonos. Putazo y Tilina pueden averguiar saber. Buscas en las cajas. Un anillo. 3 silver coins. Un vial. Un vial aparte. Buena, men. Si encuentras el cuchillo para eso, ya puedes sacarle la piedra de los ogros. Hacerte un traje para evitar que te persigan. Neta. Puta, qué bonito, men. A ver. A ver. ¿Qué tenemos de nuevo? Tenemos Blue Vial y Blue Herb, men. Con un dulce olor. A ver. ¿Y esta cosa de aquí? ¿Qué es eso? 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 Un círculo de sacrificio. ¡Oh! Círculo de sacrificio para los dioses antiguos. Para apaciguar a los dioses y ganar favores de ellos, este es el lugar para ofrecer tus gratitudes. Grogoroth, el destructor de hombres, requiere de sacrificio humano. Sylvian, el dios de la fertilidad y el amor, desea, no desea nada más que el acto de amor en su nombre. Un círculo ritual está dibujado en el... ¿Mostrar amor? ¿Mostrar amor? Porque no voy a sacrificar a la niña, ¿no, men? ¿Mostrar amor? ¡No! 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 ¡Estás! No, no, la verdad, chale, frontera mejor en el anexo. Perdóname, niña, no. Se convirtió en youtuber de FNAF de golpe. Sullivan, dame a la niña. Ay, güey. Pero esto no es persona, no hagas eso con la net. No debo, men. ¡Apágalo! ¡Apágalo, bro! Hasta sonó la música más turbia, compadre. Más turbiada, compadre. Tilina, si estás viendo esto, ¡corre! FBI. Buscas en el barril. Col. El adachis. Dos. ¡Muemos! Ni se detectaron las caras. ¡No! ¡No! ¡Contas! ¡No! El juego no te deja de todas formas, a menos mal, men. ¡Eso no es bueno! Chicos, si alguien tiene... Si alguien nos dice que quiere tocarlos en el final dungeon, entonces eso no es bueno. A ver, ¿por qué esperabas con mostrar amor? No sé, me. Honestamente, no sé. Hasta el momento solamente saber qué hace esta chingadera, me. Ay, pues ni modo, a ver. Venga. Ay. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! No puede. ¡Puta madre! Hazle oídos, gasponite, compadre. Potasio tiene suerte y gusto. Y a todo también. ¡Ella va la chingada! Estoy hasta la madre. En la parte de la entrada de escaleras abajo puedes encontrar armaduras y armas y... ¡Puta madre! Por favor.
¡Yes! Yes. Mostrar amor es solo eso. Es solo eso. Solo para miembros de equipo que son adultos o monstruos. Ay, menos mal, men. Vámonos. Sigue hablando, idiota. Cada palabra es tu año de cárcel. Que no me dé un pichulazo, men. No quiero. A ver, venga. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Ok, me estoy desangrando. ¡Puta madre! El juego era B del jugador de Genshin. ¿Listo? Otra vez la circuncisión, men. Ya, circuncidado, crack. Perfecto. Ya, venga. ¡Listo! Tenemos que mocharle la mano a todo que quiera tocar a Anil. ¡Ya, al fin! ¡Hijo de tu puta madre! Cruz. Please. Cruz. Cruz. Ah. Ah, bueno, no me morí, menos mal. Ah, bueno, men. No, estoy muerto. Eso está bien, men. Eso. Ah, bueno. En caso de una investigación de cualquier entidad federal o similar, no tengo participación con este grupo o con las personas que están de él. No sé cómo estoy aquí. Probablemente agregado por un tercero, no tengo ninguna acción por los miembros de este grupo. ¡Ay, me tengo que quitar el... ¡Ay, carajo! La tela puedo usar para... ¡Oh! ¡Detener el sangrado! En mí. ¡Sí! ¡Oh! ¡Salimos bien, men! ¡Estamos vivos! ¡Potasio sigue! ¡Potasio continúa la lucha, men! ¡Potasio continúa la cruzada! ¡Vamos! A ver. ¿Podrías demorarlo? No, devorarlo no. Buscar con él. Encuentras un brazo. Un brazo cortado, pierna y un brazo esquelético. ¿What? Podrías devorarlo. A ver. ¿Hace hambrita? Dejarlo. Pues tengo 11 de hambre. No, pues estoy bien. Luego prepara algo a la niña, men, pero... Póntelo. ¿What? ¿Me puedo poner un brazo, men? ¿En serio? ¡Oh, mira! ¡Buena! ¡Oh, sí! Espera, tengo un anillo. ¿Qué hace el anillo? Arma. Brazo esquelético que ha sido cortado. Parece algo afilado y puede ser usado como un arma. ¡Oh! ¡Brazo! Un brazo que... Que está relativamente fresco. Una pierna relativamente fresca. ¡Morra! ¡Ya hay comida para el día de hoy! ¡Te voy a enseñar lo que es la buena cocina! ¡Cuca! ¡Ya hay! ¡Hoy no habrá frijolitos! ¡Hoy hay patas! ¡Hoy se come! Tengo gol, mira, a ver. Me voy a echar el... Ah, pues ya me eché el Vialmen. Pero sí, ya estoy bien, perfecto. Potasio no puede sostener el Wooden. ¡Puta madre! Metgor. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Me cortó! Puedes cocinar la carne si encuentras una fogata y la enseñas con la antorcha. Tengo que encontrar una. No puede ser, apenas me acabo de dar cuenta. Dale el brazo al squinkle para que haga algo. Ay, vamos a ver. Grupo Salinas, yo no le dije que no, que... Yo le dije que no hacer el amor, men. Yo dije que no, claramente dije que no. Grupo Salinas, escúchame, verga. Escúchame, hombre. Escúcheme, por favor, Grupo Salinas. ¡Esto es cerradero! ¡Ay, se cayó mi Game Boy! Ahorita está en rojo esta madre, no reacciona, hombre. Ahorita díganme, ¿se escucha bien? ¿Se oye bien? ¿Se ve bien? ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? ¿Se ve mal? ¿Se ve bien? Men, ustedes díganme, si se ve mal, men, me mato. Y si se ve bien, también me mato, men. Vámonos. Porque esa madre me dice que se está yendo un poco feo, men. ¿Reyó por cuánto? Por 5 segundos y estamos bien, men. Permíteme. Ahí está. Sí, sí, dígaselo al juez. Ok, ¿cómo se ve, causas? ¿Me están escuchando? Díganme si me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Sí, no? ¿Me escuchan? Bueno. Nada más para verme. Stindelfro ha sido referencia a John King, concha de su madre, de hondo bastardo insípido, men. A ver.
Tenemos que encontrar un guardia y después ya dejamos, men. ¿Ya? ¿Sigo, men? ¿Estoy bien? No me vale madres, men, a ver. Se corta y lo oigo feo, ¿no? Pues tenía que ser, men. Pero enemigo de potasio, Grupo Salinas. ¡Te maldigo, Grupo Salinas! Se oye crunchy. Se oye crujiente. Vámonos. Pero sí, en efecto es lo que yo pensaba, que se oía crujiente, que se oía... crocante. Que se oía... garcioso. A ver, tengo que conectar esta chingadera a lo mejor en algún otro puerto o algo así, porque la neta no tengo idea de qué pueda hacer, porque... en Grupo Salinas, que chinga su pinche puta perra marrana, guada, bastarda, sabunda, aplastapitos, mascaverga, madre, men. Recuerda que puedes comprar el plan veloz de 75 megas con Total Play. No vienen a matarte, vienen a reclutarte. Contrata por 629. No puede ser, 629, hombre. Para que me estés de la verga. Vámonos. Sí, pero a ver, cabros, voy a ver si funciona. A ver, tantito. A ver. Reseté mejor, eso estoy pensando, min. A ver, vámonos. Si Grupo Salinas deja de mamar huevo, men, parece que ya funcionó, men. No sé si se queda... Es que se trae la bolita, men. Se trae la bolita. A ver, chamacos pendejos, ¿quién de ustedes apagó el este? No, no, bro. Es porque yo vi que fue el resto. No, pero es que yo fui que lo fue el OBS. No me están viendo a mí, fue Grupo Salinas. Fue Ricardo Salinas, le cortó el internet al Frogman. ¿Qué me andas echando la culpa, hombre? A ver, podemos seguir ahora sí, men. Grupo. Hola, don Lechero, ¿qué está haciendo? Estoy muriendo, men. ¿Cómo ves, compadre? Pero eso, men, a ver, vamos a intentarlo. Seguimos intentando ahora sí, men. Parece que ya todo funcionó bien, perfecto. Vámonos, ahora sí, men. Ahora sí, ¿qué estábamos? Oh, sí. Grupo Salinas y asociados, sí lo es, compadre. A ver, ya nos podemos ir. Ya, perfecto. ¡Ey! A ver. ¡Maldito seas! Yo no, ¿por qué, men? Carne podrida. Ok, carne podrida. Carne podrida. ¿Qué hace un Belmont con una niña? Pues no más. Carne podrida. Más carne podrida, men. ¿Listo? Pégale un zap al modem, eso siempre funciona. Ni siquiera hice eso, lo desconecté y lo volví a conectar, men. La verdad, sistemas automatizados, men. Me sigue que puede ser un ancho de banda, un problema en tu computador. Estoy seguro de que tiene que ser con el ancho de banda, men. Estoy segurísimo. Tiene algo que ver, obviamente, con Grupo Salinas, que chinga su madre, men. Bien, ya volvimos acá, perfecto. Vámonos. Decía que aquí hay hierba verde o algo así, men. ¡Espera! ¡Ey! Veo algo ahí, men. A ver. A ver. Hierba verde. Hierba azul. A ver. Increíble, la ingeniería le pica risa. Veo una cosa que se mueve ahí. Un palito. Un barril. Carne cruda. Un nabo. Flor azul, espinas rojas. Esa madre es... ¡Maté algo, men! ¡Algo maté ahí, men! Si tienes problemas con tu Steam, existe el plan de 150, tan solo 739 pesos con un descuento de por vida de 40 pesos a partir del sexto mes. Hierbas como en el resi. Vámonos. Oye, aquí ya está bien diferente. ¿Qué pasó? ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? Buscas en los libreros. Estudios de Silvian. A ver, una amiga me comentó que si tienes fibra óptica es muy sensible, si está tantito doblada sin albur, andará fallando lento, trate de checarlo. Según yo no está doblado, compadre. Lo tengo entero, no se preocupe. No te escuché, no se escuchan los beats. ¿En serio? Ah, espérame tantito, causas. Listo, apenas me di cuenta que esta chingadera como lo cerré, men. Listo, ya reaccionó, men, perfecto. Ojo, bro, te pueden banear. Que me bané, Grupo Salinas. Me ne vale madres. Bro, si mueres, te recomiendo bajar por las escaleras y equiparte mejor. Puedes lanzarte por pozo de ese jardín, ¿en serio? Puta, me voy a morir seguramente, men. A ver. Alguno de ellos parece. Cabeza, venga. ¡Yay! Probando. Está encendido, sí, men. Probando. Pasajes de Mahaber, a ver. Libros. Estudios de los Silvians. Oh. Ahí hay chichis, men. Silvian es la diosa del amor, de la lujuria y la creación.
Ella creó al hombre y a la mujer en el atardecer de los tiempos, el final de los tiempos. Desde el primer momento, ella amó a sus hijos enormemente. Concha, no lo leas el pasaje. Con el tiempo, su amor creció a una forma mucho más obsesiva. Ella trataba de guiar a sus hijos más y más. Una vez que se dio cuenta de que sus hijos nunca podrían regresar el mismo afecto a ella, su amor se volvió una forma muy torcida. Sylvian formaría la humanidad para que la quisieran más. Los formaría más a su gusto y más a su propia imagen, con el regalo de la gente, regalando a la gente el amor, la magia del amor, de otra forma conocida como la flor de la, como la mágica, flor mágica. Flor de Samira está maldita, ya vi, men. Por un pequeño momento en la historia antigua, la humanidad cayó en la locura por las delicias de la carne. ¡Sexo! Este libro es súper raro y se puede utilizar para sacar un arma poderosa. ¡Neta! Como una masa sincronizada, un mar es de gente desnuda en medio del culto. Pulsaron y gastaron sus días. Hay cultos todavía dedicados a Sylvian en estos días, pero muchos creen que ha dejado a la humanidad mucho tiempo atrás. Entonces, por eso está la ida de los humanos, la ida de gente. ¡Oh! ¡Ah! Legítimamente dijo, ¿estas madres qué hacen? Crearán un ídolo de nuestros miedos. ¡No! Ay, ¿ahora qué hago, hombre? Brazo derecho, torso, ¿ahora qué poronga hago? Bueno, supongo que le quito el brazo. Y tú, quítale el brazo, a ver. ¿Sí? ¡Oh, sí! A ver. Ahora, supongo que el torso, cabeza, el otro brazo. Bien, a ver, la niña ya puede. ¡Yes! Ya puede pegarme, perfecto. Venga. Venga, torso. Venga. Venga. Acá. ¡Bien! Canta algo. No, voy a dejar que cante. No cantes, chica, tu madre, bye. ¡Ya! ¡Perfecto! Somos sacerdotes del coito, en efecto, men. A ver, ¿podrías devorarlos? No. Buscar. Tomas un talismán purificante y la linterna de. Y la linterna del monje contigo. Lutea, sí, men. ¿Y este compadre? No. Primero quiero buscar. Tomas la linterna. También encuentras una soul. ¡Ah, la soulstone afirme! ¡Perfecto! A ver, vámonos, venga. Ya no tiene manita. Yo ya no tengo manita, men. Vámonos, a ver. ¿Qué tengo? Talismán purificante. Un talismán de papel con marcas que originan del santuario del este. Y la ¿cómo se llama? La lámpara. Una lámpara de un monje oscuro. Puedes tirarla a tus enemigos por un pequeño ataque de fuego. ¡Ah, bueno! Fred Price se traduce como acólito. Le voy a decir monje, men, porque la neta es mucho más fácil. ¿Y esta madre qué es? ¡Ay, cabrón! ¿Podrías usar su...? ¡Bueno! Venga. Cambió su apariencia. Venga. Ahora. Tengo 30. ¡Ay, güey! Ya se va a morir. Llámame la morra, men. A ver. ¿Qué le puedo dar? ¿Qué le va a llevar? A ver. ¿Puedo hacerle algo de tragar, men? Ah, mira, tengo para esto. Perfecto. Vamos a ver. ¡Bien! ¡Sí! Venga. Está bonito. A ver. ¡Huevos, dale, huevos! No, estoy seguro de que voy a encontrar algo con que cocinarlo, men. Esa alma sirve para poder hacer atajos en los círculos de sangre. ¿En serio? ¡Qué bonito! A ver. Hay una persona clavada en la estatua. Lo que vimos de lo que... ¡Jesús! La carne... La sangre está... Está escurriendo a un charco donde está la estatua. Sacrificarlo. Supongo... Ay, estuvo feo eso. Hay una persona en la cara.
Ah, bueno. Solamente dice ¡ah! Vámonos. Oh. ¿No puedo ver nada aquí? No, nada. Correcto, vámonos. Ahora sí me voy a tragar con permiso. Con el talismán puedes abrir las puertas con marcas de roja. ¡Oh! Devorar, sí. Vámonos. Al menos ya no sufre. Que sufra. ¡Sime, que sufra! Vámonos. Dijo que puedo abrir estas cosas. Entonces, men, a ver, vamos a ver. Esto de acá. Talismán purificante. Vamos a ver. Bueno. ¡Me mentiste! Ah, no, espera. Trataste de abrir la puerta, pero no. Investigar. Un talismán purificante parece reaccionar con la marca de la puerta. ¡Uy! ¡Ah! El talismán purificante arde. Mesa. ¿Qué más hay, Min? Al menos ya no sé. Okay. Hey. Hay algo escrito aquí. No sé qué sea. Exen crea conexiones con los dioses, ambos nuevos y viejos. Para acercarte más a los dioses antiguos, debes trabajar. Debes trabajar y ganarte su afinidad. Con cada círculo te haces más cercano con ellos. Con los nuevos dioses solo puedes pasar tu conocimiento a través de compartir en la misma marca de nacimiento y alma con ellos. O sea que no puedo ser yo. La tabla la mesa hexagonal está ahí ominosamente. ¿What? ¿Encontraste el Exen? Con eso puedes obtener habilidad. ¿Neta? Usa el Exen, a ver. Lockpicking. ¿Esto qué es? Engar. Dash. ¡Ah, el dash ya lo tengo! Ok. Lockpicking. Counter magic. Devorar. Markmanship. Defense stance. Engar. Pues, ¿cuál es esta? ¿Cuál? ¡Robar! Palta voladora. Buena compa. Buena causa. Buen hermano, men. Counter. Defense stance. Podría poner esa. Loving Whisper. Supongo que simplemente escojo alguna y llame. ¡Ah, mira! Tengo un alma. Sí, cierto. Ahí está, men. Lesser Soul. Robar. Supongo que Lockpicking estará bien. No, no puedo agarrar Lockpicking. Tengo que hacer alguna que esté cerca de lo que estoy haciendo. A ver. Markmanship. ¿Eso se refiere con lo de la marca de nacimiento, men? ¿Será? Porque no veo que... No, no puedo agarrarlo, men. Greater Blood Magic. Counter Magic. Ah, está medio raro esta madre, a ver. Loco Swarm. Maestría de los insectos. Loco Cross, Needle Worm. Blood... ¿What? Hice Healing Whisper, Loving Whisper. ¡Ey! Pero no puedo agarrar ninguno, men. Entonces, ¿qué hago? A ver. Usar para aprender Markmanship. Supongo, no sé. Bueno. No. Fast stance. Counter magic. Pues sí, me supongo, porque no tengo de otra. A ver. No tengo de otra, mira. A ver. A ver. Listo. Pues sí, Markman Shiven. Listo. Está grabado en tu cabeza. Ah, bueno. Uy, llevo las 2 horas viendo jugar al Frog y ni sé qué trata el juego. Yo también. Vámonos. Margaret se es para saber usar arco y fle. ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, men! ¡Garse por el lado! ¡Ah, bueno, compadre! ¡Gracias por el dato! Vámonos. ¿La morra cómo anda? Ah, ya se va a morir, men. A ver. Le voy a dar. Un nabo, supongo, men. 35. Bueno, algo es algo, menos mal. Vámonos. Un dispositivo usado para tortura. Podría esperarte, pero no. ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! Me van a matar, causa. Markmanship, ¿qué es esto? Arquería de alto ¡Ah! ¡Ah, bueno, hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! Ay, pues ni modo, me queda nada más morirme, men. A ver, por favor, haz algo. Venga, buena cabra, nos van a inseminar. No puede reír.
Scoob of Noodles. ¿What? ¿Qué? ¿Qué pa? ¿What? ¿Qué? Cabros, me mataron tan... Me mataron tan puerco que me... Oh, por Dios, vi el tamaño de esa madre. Tengo un golpe tan fuerte que te voy al juego. Me cerró el juego. Ya está. Potasio, has perdido tus derechos. Apágame esa madre, Potasio. Bueno, lo intentamos. Pero no le di importancia. Ay, Dios. Vamos a los momazos, ¿me? Ahí si alguien hizo un momo chistoso, un momo funny, man. Ahí está en el hashtag made in latch en el Twitter, man. Porque hay un chingo. Reembolso del juego. Bueno, igual me morí, man, así que no pierdo nada. Perfectamente. Prepárate para mi ataque especial, el pijazo desconfigurador. Yeah. A ver, Ruin. A ver qué chingados hicieron el día de hoy, compadre. A ver, me. Está bueno el juego. Es una reverenda poronga, men. Me está gustando, me. Contador de sus se reinició. Ah, estamos como en 26, es cierto. Qué bueno que me lo dices, men. Me hubiera olvidado y con eso sí es cierto. Estamos como en 26. Ahí está. Ah, qué mamada. Listo, 26. Subsitos, venga. 26. Ese ñongado es todo tan fuerte que literalmente me sacó el... Me sacó a la pantalla de mi biblioteca, compadre. Quise Color Wheel Challenge, entonces les juro que no se me había olvidado, dañado madre. Pongan al Frot, men, pongan... Es literalmente yo, men, literalmente yo, me falto yo ahí, men. ¡Buena, men! Quise el Frot después de un director... Un director de Ultra Kill, dele voz de fan de Ultra Kill para hacer un meme completo, por favor. Ultra Kill arruinó mi vida. Ahora cada vez que salgo a realizar mis deberes estudiantiles siempre llevo 4 monedas sencillas por si algún rufián se atreve a cruzarse en mi camino. Quisiera poder jugar, no por nada. Dicen que es verse en el juego modo personaje secundario. En efecto, men. De momento es una reverenda poronga. Lo quiero un chingo, men. Y dice, estoy preparado para la violencia. La otra vez me hicieron una herida grave y me llevaron al hospital donde me pité al doctor y me curé con su sangre. Este juego me hizo pasar vergüenza cuando en mi universidad me pillaron culiándome el microondas y todo este juego perturbado a mi mente. Literalmente está el fondo de los stickers de la laptop de Futaba. ¡Yes! Es un constante baile de armas y sangre este juego. No paras de moverte a 100 kilómetros por nugget de recibir daño curándote ese daño gracias a la sangre, cambiándote de brazo y bla, bla, bla. De jugar este juego te volverás robosexual, creerás en Dios como todo un chat y querrás culearte al rey Minos. Todo un conche su madre, men, literalmente ustedes. Tienes que jugar esto, ¿qué madres es esto? Water. Ay, no, otro juego licenciado de Avatar. Esas chingadas por alguna razón jamás salen bien, men. ¿Por qué será, compadre? Nada más no salen bien jamás, mano. Fire. Se ve de la verga, men. Causa, se ve bien culero. Nunca ha salido ningún juego de Avatar que sea bueno, ahora que lo pienso, compadre. Causa. No, no tengo que jugarlo definitivamente, mira, está bonito. Recuerden, cabros, no hagan nada con Avatar, solo vean la serie que está recontra Godzilla, men. ¡Vean ese movimiento, compadre! ¡No puede ser! Efectivamente, se ve bien culero, men. Bro, del pinche lore del juego empieza como una cosa grotesca. Hacer cordero cósmico. Pinche lore bien hecho y profundo. ¡Su puta madre! ¡Qué rico, men! Quiero acabar con esa madre. En efecto, no tengo que jugar a esta madre. Definitivamente, men. ¡Yes! Recuerden, cabros, se viene Sexo 2, men. ¡Está bien bonito! Legítimamente, compadre, jeje, men. Literalmente gráficos de Wits. Sí, es, men. Chingue su madre, persona, se fue del canal. Pero es de... Pa- ¿Qué es esto? A ver. Hermanos grandes, poderes,
Nada que los haga fallar. Quédanse mucho ir. Si tú eres mayor, demuestra. Ejemplo eres hoy. Canon, compadre. Qué buen persona, Momo, mi imperfecto. Qué gigantesco, compadre, enorme. Vámonos. Che, momazo, aprendí a animar. A ver, ¿qué hicieron? El fresco no se hizo, socia. A ver. Ni cara cuando. A ver. ¡El Civismen! ¡De un ataque de asme, bro! ¿Cómo ocurrió? ¡Coche, su madre, le dije, es mi pizza a la leche! Me estuvo convulsionando por tanto coscorra. ¡Ah, qué buen momo! What the fuck, literalmente yo, mi buena. ¡Hijo de su puta madre! El hijo de su puta madre, ¿cuándo los voy a...? Voy a ir a sus casas, men. Les voy a agarrar a zapes, men. Pero me quedan como en la cabeza, men. ¡Toda floja, hombre! Toda floja, compadre. Espérame tantito. ¡Ah, carajo! ¡Ah! Espérame. Los voy a matar, verga. Se van a morir. Voy a ir a sus casas, men. Voy a bañar el trapo que usan de cocina en el excusado, compadre. Te puedo agarrar la chichi. Silencio, hombre, horrible. Se van a morir, cabrones. Se van a morir, men. ¿Qué fue eso? A ver, veme. Listo. Y la pregunta es: ¿cuándo el Frog no anda disociado? Aquí tengo que entrar así, men. El único post donde se. Y ahí los. ¡What the fuck! ¡El mismísimo insano! ¡Insano Daniel, men! ¡Tremenda chichi! ¡No! ¡El insano Daniel, men! ¡Insano Daniel, men! ¡What the fuck! ¡Irreal, men! Legítimamente, güey. Legítimamente pueden poner eso, compadre. ¡Sí pueden! Bueno, aquí vamos de nuevo. Se baja el canijo de su puta madre. ¿Cuándo? ¿Sexo? Hola, sexo. Buena, sexo. ¿Sexo? ¡Qué rico, men! Pero tienes que ver esto. Ahorita, compadre. A ver. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No hay nada original para la madre, men! ¡Sexo 2! ¡Yes! ¡Le saca leche! ¡Sexo 2! ¡Poderoso! ¡Amogos en los dedos! ¡No! ¡Mis viejas volverán! Volvió el sexo, compadre. Lo mejor es hacer la música. La música de esta madre me recontragotcita, men. Lo demás puede estar medio de la verga, men. Pero me vale madre la música de recontragot, men. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No puedo creer anunciar un sexo 2 cuando el Frot se puso a jugar Fierro y Jungla. ¿Ven lo que pasa, cabros? ¡Qué grande! ¡Qué grande, mi buena, 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 buena! Sexo 2 ahora es personal. Ahora es más sexoso, compadre. Ahora es más morboso. ¿Qué es esto? You won't believe it, but the Titanic substitution has impacted the gaming world in full. The famous Logitech controller that is used in the sub is now a best-selling console. It's not just a controller. The PC game is a horror game where you pilot a submarine. Música recontagosa. Cabros, quitaron el control que estaban vendiendo, que traté de comprarme. ¿Cómo lo hace música gosa? El que hizo la rolas es el tedio y la... ¡Sí! Logitech controller. GTA 5 is now going viral on TikTok. But not only can control the stuff, but you can also visit the Titanic. Probably the most f***ed up part. If you go too deep, you're suffering the worst. You won't believe it, but the Titanic... ¿Qué? ¿Qué necesito que para poder jugarlo? No... Ah... No está el control de Logitech, me lo íbamos a comprar. Ya quitaron el anuncio, compadre. Quitaron el anuncio y ahora estoy triste, compadre.
Eso me pone muy triste, compadre. Ah, el Iron Long sin pedo lo podemos comprar, min. Porque hasta ya le bajaron de precio todavía más, min. Hoy está en el metro junto a mi morrita y en las teles estaban pasando la canción de Titanic. Me pensé que... Pero quitaron el anuncio, compadre. Estoy triste ahora, min. Estoy triste, compadre. Quitaron el anuncio. Ahora no sé dónde chingados comprar. ¡Espera! Aguanta un momento. Ya tengo ese control. ¡Yes! Causa. ¿Qué tal? ¿Qué tal qué? ¿Qué tal qué? ¿Qué tal qué? ¿Podrá ser? Ajá, Logitech. ¿Qué tiene ese paso? ¡19 vendidos! ¡Tiene que llegar, men! ¡Tiene que llegar, men! Yo antier pasé por mi platina más cerca y pusieron la rueda del Titanic, pero versión cumbia. Tiene que llegar. Si no llega, men, por lo menos usted está protegido esta chingadera. Perfecto, men. Perfecto, perfecto. Men. Mira los comentarios. No hay comentarios, compadre. Como dice ahí, nada más 19 por eso, men. Nada más por eso. Por eso no tiene tanta gente haciéndolo, men. A la verga, la nacada para robar perfume, men. Implicando que el perfume no huela bien culero, compadre. Esto no es el precio real. El precio real probablemente sea dos. Como 600 varos, men, yo creo. Más resistente que los submarinos. ¡Ah! A ver, cabrón, ya le hice un cover a lo sincero. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Scatman's World. ¡Un vato que... ¡El Umbata acaba de... ¡Qué grande Umbata, man! ¡Qué grande! ¡Grande! ¡Ya tenemos el Iron Long garantizado, compadre! ¡Ya lo tenemos! ¡Hágale un guay nomás! ¡Me lo voy a poner aquí! ¡Chigue su madre! ¡Aquí! ¡Aquí! Perfecta canción, men. Y pronto, men, pronto. Pronto será mío, men. Pronto llegará aquí, men. Y será mío, padre. La canción más sincera de todas. Ya tenemos el Iron Long. Ya tenemos la foniosidad, compadre. Así que eso. Qué grande el Umbato, compadre. Qué poderoso, men. Qué poderoso, men. Ay, güey, qué grande. Vámonos. ¿Qué? ¿Qué dicen esto? ¿Qué? Uy, ¿qué es esto? 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 Debería ser yo. Hubiera venido Mary. Que chingue a su madre el cumpleañero, compadre. Ah. Hubiera venido para acá, compadre. A perderse a Satélite. La próxima en Satélite para que nadie venga, men. El sueño, la fantasía masculina, compadre. Buena. Todo lo que tengo que compartir en Mary Lache para que sea perfecto, para que lo vean. ¡Miren, de! ¡Miren, causas! ¡Ok, puñetas! Se ve que cuando llegues al fondo en Iron Long se corte el estrés. Y los, cabros, ¿cuándo? Ahí está toda la pandilla.
Espero, hombre. Pero fue muy claro, me lo dije el viernes, compadre. Que íbamos a hacer una Doom referencia en Bellas Artes a las 3. Se los dije, men. Creo que fui bastante claro. Pero grande, compadre. Buena. Buena, compadre. ¿Qué es esto? Buenas animaciones, Peter. Ay, ¿qué es esto? No, señor Néstor, a ver. ¡No, señor Néstor, no me vuelva lechero! ¡Oh! Le dije a mi amiga que de Bellas Artes y me dijo que soy capaz que en Bellas Artes termine en Zacatecas. ¡Qué buena le salió al culo! Ojalá lo hubiera subido aquí al Twitter, compadre. Pero de todas formas, ¡buena, man! ¡Buena causa! Y te aprovecha por el mini lache, ¿verdad, Garza? Más seguimos con esto. Ya, Garza, espero por tu tiempo con los lecheros. Una persona muy agradable, se cumplió el sueño y me sentí feliz. ¡Causas! ¡Buen! Le hice un buen. ¡Buen, buen! ¡Le hice ver! ¡Buen, men! ¡Buen, buen, buen! ¡Le hice ver a ver, men! ¡Soy idiota, men! Y no me traje un pendejo plumón, men. Así que ni modo, tuvo que ser con una pluma robada, compadre. ¿Qué? Pero grande el Dax, el compadre. Enorme, men. Los adictos a la piedra salen de la tumba. No te metas con los fans del spam en la piedra. Son un chingo, estaban viviendo en incógnito. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas, men? Yo soy el fandom del spam en la piedra, men. Si hay 100 fans del spam en la piedra, yo soy uno de ellos. Si hay solamente uno, soy yo, men. Si ya no hay, es que yo ya no existo. El hecho que te prestó su pluma quiere que se la devuelva. No hay. ¿Qué hicieron? ¿Qué tuvieron que hacer? Oh. Hicieron un... ¡Oh! Le hicieron una versión humana. ¡A la verga! ¡A la verga! Hola, bro, porfa, ven a mi pueblito. Ven a Cuautitlán Izcalli, por favor. Ahí está, yo soy el fandom del spam en la piedra, compadre. Yo soy. Mientras no pongan a la ardilla gorda humana, no quiero nada, hombre. Si la espada de la piedra tuviera voz, yo soy el fan número uno de la espada de la piedra, compadre. Estoy viendo chistoso del hot. A ver. Ahora que sabemos cómo está la cosa, men. Ahora que sabemos cómo está la cosa, a ver. No, Jornizo. ¿Hasta dónde llega el fanatismo por la OTP? Oh. Ajá. Puta, y todavía no vemos todo, men. Y todavía no vemos todo. Me falta entenderle más a las chistosadas, compadre. Me falta entender a los funnies del Fierro y Jungla, men. Pero no se preocupen, cabros. Seguimos la próxima semana. Ayer hubo lechero con... Insulto que tendrá más peso en las próximas generaciones, compadre. Como que una juntada de lechero que hizo su nomás. La reputa madre, causa que año broto que quiero llevarle un guiso al lechero. Ah, eso no es el dumento. Lléveme un taquito de suadero, men. Voy a ver qué dice el escachi. El pronto verá cuándo, sí, cuándo, sí. Una nueva juntada, cuándo, sí, cuándo, sí, cuándo, sí. Qué grande el escachi. Finalmente me convirtió en el buen cabro, mi perfecto. Eso se le llama transicionar, hombre. Buena, compadre. ¡Ah, qué buena, men! ¡Buena el sketch, men!
Neutra, ey, acaba de soltar una bota. Ey, 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 causa, compadre, causa, compadre, hermano. De Toxic Moai, gracias por unirte, compadre. Buena la tenga, men. Uy, a ver, causa. Causa, compadre, hermano, compadre, diondo, a ver. A ver. Any questions before I go? No se ve tan diferente. Frodo, no te pido mucho, solo ven a Chile. Uy. Oh, wow, that's new. Eso es. Who's there? Oye, esta vea la nueva voz del Junpei, no me gusta. Póngale más trama a la pendeja, men, o sea, un pinche desperdicio estúpido, men. My name is Mitsuru Kirijo. As I begin my term. La cambiaron, men, sí, la gran X. ¡No! So you unlocked it earlier. Pebion. Yeah, right. It's gotta be them. Sí. Fukama y Belove. La papa, men. ¡Qué bonito! Algunas no me convencen, pero la yucateca, men, se oye. Se oye. Mua, se oye. Mua, men. Pero el Junpei, men, no suena como el Shaggy. Estoy triste, men. Entonces voy a hacer moto con las voces originales. No creo, men, porque le van a cambiar tanto seguramente que ya no van a empalmar siquiera las cosas, men. Así que nada, cambia la voz de Junpei, terrible sacrilegio. Creo que la mitad del cast del Persona 3 le gustaba tocar chicos o era algo así, men. Creo, si no mal recuerdo. Yukari no habla como yucateca, pésimo remake, peor persona. Vamos. También salió un nuevo arte de personajes. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, men! La IA es donde entro yo. ¡Qué bonito! Legítimamente bonito, men, buena. ¡Hijo de su puta! ¡No! ¡Hijo de su puta madre! ¿Cuándo? Déjame ir al final de Persona 3 de Frost Alcoholista. Y se muere, men. Pinche aceleroso, lo voy a matar, pero le quedó bonito, así que no sé qué hacer, men. Le quedó bonito, hijo de su puta madre. Se van a morir. ¡Yes! ¡Yes! ¡Mabok! ¡El hijo de su puta madre! ¡Que le di que meten el pito a la escuela! ¡Y lo hizo de verdad! ¡Mabok! ¿Me das leche, mami, café? ¡No! ¡Mabok! ¡Sí! ¡Buena cosa! ¡Buena! ¡Perfecto, mano! ¡Excelente! Finalmente, men, no es solo concha de su madre, es el ingeniero concha de su madre. ¡Vamos! ¡Usted pudo, men! ¡Le metió el pito a la escuela! ¡Usted pudo! ¡Le metió el pito a la escuela! ¡Qué grande, qué gigantesco! ¡Qué increíblemente inconmensurable, men! Felicidades, pero al menos uno sí se volvió ingeniero. Finalmente, men. ¿Cuándo le dan las calcetas de Femboy? ¿Cuándo le enseñan a modular la voz para que suene así, men? ¿Cuándo le enseñan, causa? ¿Cuándo le enseñan a hacer su perfil privado de Discord, men? ¿Cuándo va eso? ¡Pero qué grande! De todas formas, qué grande, qué gigantesco, men. ¡El ingeniero sigue al lechero! Para que cuando vea el ingeniero diga, ¿qué mamadas está viendo, Inge? ¡Horas de ordeñar chichis! ¡Qué grande, men! Así para todos, causa, no tengan miedo de decir cuando acabaron algo grande, men. ¡Grande! ¡Métale el pito a la vida, compadre! Lo logró, señor. Sí. ¡Yes! Grande, men. Grande, grande, compadre. Grande, gigantes. ¡A ponerse las calcetas! ¡Qué grande el ingeniero, men! ¡Gigantesco el ingeniero! Ya le dieron. Ojalá sean de color rosita con raya, compadre. Si no son rosita con raya, de gatito, mentos, pa' qué chingados se volvió ingeniero, compadre. ¡Vamos, te puede! ¡Buena! Hijo de su puta madre, men. Efe con sus jajas, moneda 1, cantando soy y obviamente Kudasa. Causa. No me imagino. Causa. Eso fue el foreshadowing tremendo para el stream de hoy. No, causa. Dije que no tengas miedo de decir que acabarás algo grande refiriendo a tus objetivos, no a la hora de cagar. ¡Vamos!
Eso fue el foreshadowing tremendo del día de hoy, mano. El foreshadowing no tiene límites, men. Cómprele sus orejas de neko, se las ganó. ¡Yes, men! Cómprele sus guantecillos de perrito, men. All Outlander from Fear and Hunger. All Ghost from Berserk. No, sé que publiqué algo ahí hace rato, pero me metí a buscar el juego y lo primero que pasé son estas joyitas. Me acaban de matar de un pegazo. Por cierto, le quería preguntar qué chingados le hiciste a Mico, porque estaba relativamente normal hasta que le invitaste a la Friki Plaza y con el Andrés Manuel. Causa, lo siento. El autismo, compadre. La fui degradando mentalmente, mano. La fui degradando mentalmente, compadre. De eso empezamos y luego terminamos acabando rutina del chavo y coño chavo chairo y coño clasista, men. Coño, mi rey, men. Ya la filia está morena, huevo. Acaban de matar un hippijazo. Me ha gustado mucho la representación Latinoamérica. ¿Qué se hace en este juego? Me mataron un personaje de un tulazo y luego perdí una hora de progreso por pisar un clavo. Y este 10 juegazo. Yo, lo que pasa es que mi cabla se cae en la Friki Plaza. Me arrancaron las piernas y los brazos. Me violó Shrek, me dejó el ano sangrado. Y aún así me dejó huir a la celda en la que me tenía esclavizado. Juegazo. Enorme juego, men. Esto, Gibrael sabe las mamalón. Uy, a ver. El dude, men. Ya no volverá normal a casa. Se está muy confundido. Seguramente sí, men. Seguramente sí, compadre. Uy, a ver. ¿Quieres que el bronce cante? Sí. Es de mi agrado informarle, Master, que ya lo doy. ¡Oh, no! ¡Buen el barrio! Se va. Gibrael, un gigantesco. Me la noto la del Bordius, men. El conche su madre de hondo bastardo insípido, men. Perfecto, vámonos. Pensé que me estaban llamando. No, me estarían llamando a mí, hombre. Silencio. Me metí. ¡Hijo de su puta! ¡No! ¡Conche de su! ¡Ah! Insípido olor azul, ame. Concha de su madre, hediondo. Rico, no. Hediondos, hijos de su puta madre, men. Olor azul a bastardos hediondos. Dicen puras mamadas. Che, se le derritieron las chichas. No. Lo voy a matar, verga. Se va a morir, causa. Excepto que está bonito el dibujo, así que se va a morir. Pero rápido, para que no sufra, men. Te voy a... Es que las esquilazos de chichi. Voy a matar al Rizo, hijo de su puta madre, men. Esa madre ya paga pasaje, compadre. Cada una, men. Me das... Esa madre ya paga doble... Ya paga triple pasaje, men. La persona y las dos cabezas, compadre. No tengo esto para mandarle, pero ahí dejo un nemecho con la espada. Literalmente, hoy cuando me... ¡Hola, Cheno! ¡Hola, Seco! ¡Hola, Gamba! ¡No! Es más, aquí en la Mitsubishi del Anime Expo hasta se vistió de... ¿What? Oh, cabrón, eso no son chiches. ¡Efecto, ven! Esa madre ya cuenta como niño de 5 años. ¡Ja, a ver. Uy. You're not planning to do something unethical under my supervision. Hijos de puta, no digan. What the fuck, you pay es negro. I suppose you'll need to be executed. Rip espalda. No. Ay, papá. Y como fue acto reflejo.
me... Muy bien, mi turno jalea a H.O.I. ¡No! Fue el acto reflejo como cuando pusieron al Cuphead y la voz del Cuphead, man. Fue... Fue un acto reflejo, compadre, se lo juro. Se lo juro. ¡Qué grandes cualidades tiene usted! ¡Silencio! Silencio horrible, man. A ver si lo conozcas, pero aprovechando que andamos con juegos de RPG Maker, recomiendo jugar este. Lo conozco y la neta no me llama para nada la atención, men. En sí yo odio los juegos de RPG Maker, men. Pero sonaba funny el Fierro Jungla, men, así que eso, men. Dijo la 11, ¡no! ¡Es racista! ¡Hijos de puta, men! Fue luego que el enemigo le mete la poronga que le cortó. O en el extránime. What the fuck, como el Shaggy de Vilma. ¡Qué tremenda referencia, me! ¡Enemillón PS! ¿Qué hice, hijo de su puta? Total Play PS siempre presente, hijo de su puta madre, me. ¿Alguien llama a Clips Leche? ¡No! Dijo la palabra funenlo. ¿No? El Frocuano Fantasía me llevó. El Frocuano Fantasía me llevó. De Don Xerita Inseminada. What the fuck, literalmente yo me... ¡Qué grande el hummus, compadre! ¡Qué grande! ¡Sí, los me estás sudando, Tabe! ¡Estás todo sudado otra vez! ¡Ay, qué gran momo, man! ¡Eh! Ford, eres el mejor streamer que puedes seguir, y así que te voy a otorgar el mejor honor que te puedo dar. ¡Una estrella guerrera zona! ¡What the fuck! ¿Quién es ese, men? ¡Qué grande, men! ¡Qué grande el Remix, men! ¡Qué grande! Oigan, chicos, ¿de qué me perdí? De nada. ¡Qué grande, compadre! Lástima que no le sale el guarros estrellas, men. Pero qué grande, me lo guardo. Me lo guardo. Grande el Remix, men, grande. El secreto para invitar a Alfred en la fantasía medieval siempre estuvo en las vergas. Véanme. También el Bloodborne, compadre. ¿Por qué te sientes así, Frod? Como si te doliera. Como si te ardiera. Nada, solo me... ¡Este es el turno, básicamente! Yo creo que el Frod ha vendido más paquetes de Total Play que era gratis que los de ventas de Total Play. Este es Junior, compadre. Si vete a la máquina del tiempo de leche, yo solo la front pude llegar al rulo de los leche. Es un evento canon que no llega grande. Los que no vinieron es un evento canon causa. No memes, solo quería compartir que finalmente puede conseguir. ¡Yes! Luego del año, todos los años. ¡Grande, men! ¡Enorme! Maestro Leche usa su fuerza para ejercer torsión testicular. ¿Yo cuándo? Ah. Dice, tenía este directo del Fred guardado hace casi 3 años. Si no fuera por Clips Lecheos, no hubiera pensado en... ¡Oh! Bart, este es el link para ver el directo perdido del Frod viendo el arca. Pero no se lo digas a nadie. Lo malo es que no lo puedo subir al YouTube, men, porque tal cual me lo bota. Y si este... ¡Yes! ¡Qué grande! ¡Qué grande, men! ¡Qué grande, qué grande, mano! ¿Hace cuánto fue esa madre? O sea, como hace 2 años, yo creo. ¡Sa la verga! Pero ahí está completo, para que lo quieran ver. Lo malo es que no lo puedo subir, men. No se puede subir porque es el arca, compadre. Así que eso. O tal vez sí podría. Y chingue su madre si me lo flaguean, men. Chingue su madre, men. Sí, ¿por qué no? Chingue su madre. Luego lo subo, men. Luego lo subo allá... Al canal de Stroms, men, chingue su madre, men. Chingue su madre. Baile Furia y Defensa Personal. ¡Yes! Por favor, eso de los Stroms perdidos del Frod. Alguien haga un canal de archivo aparte, men. Para lo que no puedo subir yo, men. ¿Qué es esto? A ver.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué es esto? Sacrificar a la niña, ¿no? Men, mostrar amor. En caso de una investigación por parte de cualquier entidad federal o federal, no tengo ninguna participación con este grupo ni con las personas que lo integran. Si tiene miedo, ya le da una marca de agua. Ojalá le podía cambiar los colores para que sean mamalones de... What the fuck, todos nosotros, me... Grande el noche, Smith. Ponle un mongón de filtros como viste con la peli del Morbio. ¡Sí, men! ¡Una fancam! No, bro, ¿en dónde te metiste? Uy. Un círculo ritual está dibujado en el... ¿Mostrar amor? ¿Mostrar amor? Porque no voy a sacrificar a la niña. No te arriesgues, bro. Si la intentas subirte a un aneurisma, probablemente sí, men. ¿Mostrar amor? ¡No, canche! ¡No! 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 Se ha detectado un asqueroso. ¡No! ¡Jomarito, gracias por 2 mesesotes, compadre! ¡Qué grande! Vamos por el carnoso. ¡Vamos, compadre! ¡Usted puede! ¡Usted puede, men! ¡Grande! Y está inseminado, crack. Grande, lleva 2 meses de embarazo. ¡Qué enorme! ¡Qué buen momo, Guillermo! Ahí está por aquí. ¡Yes! ¡Ahora sí, men! ¡No, señor Néstor! ¡No me va! ¡Ahora sí! ¡Quiero! ¡Ah! ¡What the fuck, el first quarter! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Cállense! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esto? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Vaya a chupar verga, yo quiero hacer la parte de chupar. A ver. Vaya a chupar. ¡Ay, pero qué buena dedicación, compadre! ¡Eso es dedicación a un buen trabajo! ¡Qué grande el Shogot, men! De nuevo el Shogot, tirando pocos momos, pero cada momo una tremenda joya, men. ¿Qué? ¡Ay, qué grande! ¡Ay, qué... ¿Quién sabe el dueño del auto blanco dejó las luces encendidas? ¡Qué grande! Finalmente Fred conectado con mi carro 100% real. ¡Yes! Ay, no pude asistir porque es que hubieras avisado antes. Y si va, y eso, y uno. El Frodo Capoy. Bueno, pues vieja Julia Marac. Yo cuando, mi cara cuando me... Ahora fue, intenté recrear a Pipe Pino en el proyecto Zombillo. Le puse el rasgo veterano y hasta le encontré una escopuerca, 2 likes y también trato de hacer a Frodi Lash. ¡What the fuck! ¡El Pepino XD! ¿Quién sabe qué sea esta madre, men? Pero literalmente el Pepino XD. ¡Qué grande, men! ¿Qué hice? Va a ir. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué esto? ¿Cuándo? Fierro y Jungla, ¿cuándo, men? Gwen. Gwen. Se muere de un pichulazo, compadre. Los que no se pudieron venir, los que no pudieron venir, compadre, no se preocupen. En 5 años, en 10 años, mano, viene otra lechero con. En 10 años probablemente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta madre? A ver. A ver. ¿Qué acaba de hacer? A ver. A ver. Hijos de puta, no digan. ¡What the fuck! ¡Y un pez negro!
No, no, no hay pedo porque estamos en esa otra. Gwen. Gwen, Gwen le dice ven a ven. Ay, qué grande, qué gigantesco. Meme sencillo, de nuevo meme sencillo, meme fonioso de todas formas. Buena el Luis Lechuga, compadre, qué grande. Que dice, deliciosa, perra. A ver, qué hijo de puta, a ver, hijo de su puta madre. Ya se encuentra con un guardia de prisión. ¡No! ¡No! Su voz ha cultivado a millones. ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! Rizo, hijo de su puta madre, se va a morir, men. Lo voy a matar, voy a ir a su casa, men, y le voy a quitar el filo a todos sus lápices, compadre. Voy a ir a su casa, compadre. Voy a sacarle la mina a todos los lapicitos, men. Para que realmente espante a las minitas, men. La verdadera cuestión es la fu- ¡No! Oye, Froden, contesta. No está en desarrollo, pero te lo paso porque cuando lo vi en que esto te podía gustar cuando lo termine. ¡Eh! Many pieces of Mr. Q. ¡Mr. Culo! Vámonos, a ver. ¿Qué es esto? A ver, estos. A ver, ¿qué es esto? Veo que te gusta la longaniza. ¡Ey! Oye, qué bonito. ¡Ey! Rey la minita. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Una aventura gráfica, pero ¡qué bonito! Oye, es cada vez más cerca que el tag lechea se encuentre en Chochox, hijos de su puta madre, ¡no! ¡Qué bonito! En efecto, Rick, me interesó un chingo. ¡Qué bonito! Ahí dice tu mamá. ¡Qué bonito! ¡Causa, qué lindo! ¡Sí! Es el Charlie Smiley. ¡Sí, cierto, men! ¡Cierto, sí es! Charlie Smiley Friends buscarme. ¿What the fuck, el señor cara de papa? ¡Qué bonito! ¡Suéltenme! ¡Grande ojos, men! ¡Qué bonito, men! En efecto, Rick, está bien pinche bonito. ¡Qué bonito, men! Cada cosa que sea con animación tradicional siempre es... ¡Ah! ¡Ah! Alimento para el alma, causa. What the fuck, el mundo... ¡El pizza pizza, men! ¿Qué es esto? A ver. ¡What the fuck! ¡Y un pez negro! ¡Ay, buena el noches, compadre! ¡Ay, güey! Ay, qué... Momo raro. ¡Hijo de su puta madre! A ver, su utilidad pública, Rizo, nos va a hacer tetarando. ¡No! ¡Hijos de su puta madre, me no! ¡Mámeme el huevo, me! ¡Mámeme el huevo, concha de sus madres hediondos, insípidos bastardos! Se van a morir, cabrones. Esto no hornean momo, estos tienen un restaurante de comida rápida, tienen un sistema de maquinaria ya lista, en efecto, men. Pero pues nada, causas. Muchas gracias por haberme acompañado, hijos de la chingada, men. Qué enorme, men. Qué gigantescos. Qué gran strum el día de hoy, men. Qué gigantesco strum el día de hoy, compadre. Pero pues nada, men. Tienen su raidcito a ver con quién chingado nos vamos, men. Y muchas gracias a todos los nuevitos, men. A todos los que se ven conmigo hasta el final. A todos los que dieron sus vidas. A todos los que dieron sus sus, men. Unos grandes todos, men. La próxima junta en 5 años. No se preocupen, causas, de verdad. En 5 años la próxima junta. En 10 años, chingue su madre. Para que vean que soy de divorcio en 10 años, men.
Bu. ¡Ah! Tienen entonces con quién chingados nos vamos del reycito, compadre, para podernos ir, men. Ya saben, los que son nuevos, men, digan hola. Y los que no, mámeme el huevo, compadre. Bye, se me cuida, causa. Pero pues nada, causa, pero pues nada. Ah, mira, ya lo tiraron, a ver. ¿Con qué chingados nos vamos el día de hoy? A ver. Vamos a ver con quién verga nos vamos el día de hoy, men. Vamos a ver. Marquen sus palabras en 10 años, men, así es. Marica, parce, Kaisaki y yo somos las... ¡El cuatro muertos, men! No nos hablamos sino nosotras, no me tenemos sino nosotras dos juntas. ¡Ah, bueno, pues lo tiramos con el cuatro muertos, men! ¡En la izquierda, cuatro muertos! ¡Buena! ¿Me lo juras? Hijo de su puta madre, ¿cuándo me...? Pero pues nada, cabros, pero pues nada, cabros, pero pues nada, idiomas, pero pues nada, conchas de sus madres, pero pues nada, pero pues todo, pero pues chingue su madre. Ok, nos vamos entonces acá con el izquierda cuatro muertos, ven, vámonos. Hola, soy viejo, pero igual saludo porque puedo, me los voy a coger, verga. ¡Pero pues nada! Muchas gracias por haberme acompañado, hijos de la reverenda idiota, men. Ahí nos estaremos viendo mañanita. Recuerden que mañanita no sé qué chingados estaba haciendo. El jueves estamos con el Ultra Colas, men. Y la próxima semana seguimos con el Fierro y Junglas, men. Hola, soy Homelo, pero que no le gusta la fantasía medieval. Sí, soy como Melo, pero si hay un pito, me lo trago. Yo, mamar huevo, ni que fuera el Fot jugando Fierro y Jungla. Yo no mamo huevo, yo lo devoro. Y no lo devoro si no está sudadito. Pero pues nada, causas, ahora sí nos veremos mañanita. Nada, causas, ¿por qué no juegas el cuatro muertos, Frog? Porque se me ha olvidado, porque soy estúpido, acuérdense. Pero pues nada, nos estaremos viendo mañanita, causas. Cuídense, chinguen a su madre. Adiosito, no se tapen porque hace un chingo de calor. En 10 años nos vemos. Ahí nos vemos. Bye, bye. Váyanse al reycito, ya saben la foniosidad que se puede hacer del día, lo de todos los días. Ahora sí, bye, se me cuidan. Adiosito, bye. Delicioso pene. Ay,